experiencias y testimonios, investigación, accidentes, muertes y desapariciones sin resolver, entrevistas, fenómenos paranormales. El misterio es una puerta a lo desconocido, la búsqueda incansable de respuestas. Es conocimiento, porque cuando estás recorriendo el sendero del misterio, sea como investigador o como espectador, estás aprendiendo constantemente. Porque todos tenemos mucho que aprender, algo que aportar y muchísimo que compartir. El misterio, la historia y la investigación se dan la mano en la séptima puerta. Cruza la séptima puerta y vive el verdadero misterio. Si queréis poneros en contacto con el programa, podéis hacerlo a través del correo electrónico laseptimapuerta@gmail.com, sustituyendo las T's por un 7. A partir de ahora también puedes contactar con nosotros a través del teléfono de la séptima puerta 640 15 39 38. Podéis seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube, iVoox, Twitter y Twitch como la séptima puerta. Recordar sustituir las T's por un 7. Espacio dirigido y presentado por Laila Kanji. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la séptima puerta. Esta noche que ya tocaba, ya lo estaban pidiendo todos los oyentes, un poquito de misterio. Tenemos un programa especial, como siempre digo, que va sobre un lugar, un enclave, donde ocurrieron hechos luctuosos que además están relacionados con Kiko Sabaté. Y para eso tenemos aquí esta noche a José Luis Roche, investigador de Barcelona. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches, Laila. Encantado de estar por fin en tu programa, que ya tocaba, sí. Sí, ya tocaba porque además lo hemos intentado varias veces, pero si no era por una cosa, por otra, no hemos podido hasta hoy, pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Más vale tarde que nunca. Sí, además, la verdad que yo todo lo que he estado viendo, Roche, bueno, me ha encantado el lugar en sí, y de hecho ya te digo que cuando vaya para allá me tienes que llevar a más clara, porque bueno, muchísima gente que sea de por allí seguro que preguntará, porque la verdad que es súper interesante. Sí, sí, además es un sitio desconocido, porque allí nadie ha ido nunca a grabar. Es más, para encontrar el sitio no lo vimos y no lo deseamos, porque tela. Hay que subir una carretera de esta de montaña bastante rato, aparcar a un lado y luego andar por unos senderos que se van bifurcando cada momento, y andar casi media hora y en medio bosque está la casa. Bueno, lo que es. La casa, lo que queda, está bastante en ruinas, pero todavía conserva una parte del tejado. Pero es difícil encontrarla, ¿eh? Pues ahora, hablando de que es difícil encontrarla, ¿por qué no nos cuentas, bueno, José Luis o Roche? Yo es que estoy acostumbrada a decirte Roche, pero da igual, ¿no? ¿Cómo te llamen? Bueno, mi apellido es Roche, me conocen todos en el mundillo este por Roche. O sea, vale. Roche. Kiko me conoce por Roche, todos allí me conocen por Roche, incluso me han nombrado en varios sitios. O sea que Roche, se me ha quedado. Bueno, pues cuéntanos, Roche, ¿cómo encontrasteis este enclave? ¿Cómo empezasteis a ir allí? Pues mira, fue de una causalidad, como pasa muchas veces, porque a mí el tema de historia siempre me ha encantado. También mi hijo Eric y mi hijo mayor, que me acompaña en varias ocasiones en los sitios, también está estudiando el último año de historia, este año. Y habíamos ido a hacer un programa sobre otro maquis, ya explicaré para que no sepa lo que eran los maquis, que se llama Ramón Vila Capdevila, alias Cara Cremada, que fue el último maquis catalán, ¿vale? Aunque hay un libro, lo digo, hago este inciso porque lo he visto por Amazon por casualidad, un libro sobre Kiko Sabaté, que es el personaje que hoy tratamos, ¿vale? Que se titula Kiko Sabaté, el último guerrillero catalán. Y es falso, porque Kiko Sabaté murió el 5 de enero de 1960 y Ramón Vila Capdevila, alias Cara Cremada, entre otros motes, murió el 7 de agosto de 1963, por tanto, ajá, más de 3 años después. O sea que este fue el último, Kiko no fue el último. Entonces, fuimos al pueblo donde nació este hombre, está a 1.600 metros de altura, hicimos allí unas grabaciones, luego al lado de una masía donde lo mataron, y con muy buenos resultados. Yo la verdad quedé muy contento, además con la historia de este hombre, porque estos personajes, les digo, tienen una historia, vamos, no tiene nada que envidiar a la mejor película de acción de los americanos. Brutal, sí. Y quedé muy contento. Tengo hecho el vídeo y tal. Y comentando eso con mi compañera Clara Feliu, que es mi compi de aventuras, la que siempre me acompaña, pues me dijo,
Pues mira, mi padre me contó que cerca de aquí de mi pueblo hay una masía. Una masía es una casa típica catalana de campo. Sí. Que allí hace muchos años que hubo un tiroteo entre los maquis y la Guardia Civil, y hubo muertos. Dice, y el Kiko Sabaté, que era el jefe de los maquis del grupo, se escapó con unas vacas. Esto puede ser, ¿sabes?, en los pueblos que cualquier cosa se va agrandando y tal, y decidí investigar. Sabíamos el nombre de la masía más clara, indagando. Hoy en día es bastante fácil indagar por el internet, gracias a Dios. Pues descubrí que sí, que efectivamente el 3 de enero de 1960 se produjo ahí un tiroteo entre Kiko Sabaté y cuatro más de su grupo con efectivos de la Guardia Civil. Hubieron cuatro muertos y también un teniente de la Guardia Civil, Francisco de Fuentes. Y claro, yo al ver que eso, pues sí, era así, tal cual, dije, pues tenemos que encontrar la casa y ir allí a grabar y a ver aquello. Y tras un tiempo de búsqueda logramos localizarla. Fuimos con mi hijo mayor Eric y con Clara, y fuimos una tarde de día, en agosto también, a final de agosto, y después de perdernos un poquito logramos encontrar la casa. Y cuál fue nuestra sorpresa, que efectivamente la casa estaba bastante, yo creo que se abandonó desde aquel día, porque después de lo que pasó, pues ya se iba a vivir ahí. Y impactos de bala en una columna que queda, que ya veis las fotografías y los vídeos, delante de la casa, queda parte del pajar, era un pajar de dos alturas que quedaba anexo a la casa, y tenía una puerta que se accedía desde la cocina, del piso de arriba, y había un impacto de bala impresionante allí, en la columna, y también en la puerta de la cocina había por fuera impacto de bala. Pero es que al entrar, cuando vas a ver la cocina, porque la cocina queda un trozo de suelo, pero se ve lo que era la cocina desde arriba, se ve un montón de impacto de bala en las paredes, pero un montón, ya veréis. Increíble. Y claro, dices, aquí tuvo que haber algo gordo. Y efectivamente, luego estuve leyendo la historia, todo lo que pasó allí, y la verdad es que es lo que pasó aquella tarde de ese 3 de enero fue algo impresionante, y lo que pasó después también. Vamos, lo he estado viendo y es impresionante. Ahora después nos contarás con detalle todo lo que ocurrió, porque nos lo vas a contar. Y vamos a decirle también a los oyentes que van a escuchar psicofonías, que además, bueno, parafonías, como yo siempre suelo decir, ¿no? Que además no son dos, ni tres, ni diez, que es que me has mandado tantas que yo no sabía por dónde empezar a seleccionar. Y al final hemos seleccionado 26. Así que los oyentes que estén atentos, porque también lo vamos a acompañar, ¿no?, cuando nos cuentes un poquito las experiencias que habéis vivido allí, ¿no?, cómo están contrarrestadas en ocasiones con estas psicofonías. Sí, sí, las psicofonías. Yo, mira, en cinco visitas que hicimos, porque luego, por desgracia de la pandemia esta, no, la última que fui fue el 8 de diciembre, y hasta este Viernes Santo, que fui con mi hijo, porque fuimos a los dos sitios y de paso fuimos allí a Mazara, que hacía cuatro meses que no íbamos, pues en cinco ocasiones he contabilizado 290 psicofonías. Pero no son psicofonías de una palabra o una frase. En cada de esas psicofonías hay varias. Es raro que haya solo una entrada de voz. Incluso hay una que tengo hasta nueve entradas de voces diferentes con frases. O sea, múltiples, ¿no? Sí, sí, son múltiples, casi todas allí. Yo cuando llegué allí, cuando vi los resultados el primer día, me quedé flipado. Pero es que cada vez había más. El último día, y fuimos por la mañana, ese 8 de diciembre, tengo registrado 139. O sea, por la mañana. Sí, he estado meses, o sea, yo he pasado meses, cada día me pego tres horas y media todas las tardes analizando, porque es que es una labor, vamos, yo pienso que voy con cuatro grabadoras, y Clara también va con una, que fue la primera que yo tuve, muy sencillita, de 20 y pico euros me costó. Digo, porque la gente se piensa que contra más cada grabadora, más se capta, mentira. Yo voy a decirte que ese día, Clara, con esa grabadora, que ya te digo, que era la mía, la primera que me compré, que se la regalé a ella, cuando me compré otras, pues captó más que yo con las cuatro. O sea, pero una barbaridad. Y todas las psicofonías, la mayoría de ellas se captan las residuales. Yo he captado, por ejemplo, cuando llegó los refuerzos de la Guardia Civil, he captado disparos, he captado la arenga de la Guardia Civil, el viva de la Guardia Civil, y disparos fuera y dentro de la casa. Incluso la ejecución de alguno de los que quedaron vivos del grupo de Sabaté. He captado en psicofonías diferentes como los ejecutaron, incluso disparos. Y Kiko Sabaté nos ha hablado, gente del grupo, gente de la casa, los que vivían en el matrimonio que vivían en la casa, y te contestan. Allí es impresionante la manera que te contestan, cómo están siempre atentos a todo lo que haces. Hay muchas que te he pasado, las EV, que son entre voces, les llamo yo,
Porque yo siempre, cuando acabamos de hacer ronda de preguntas, siempre dejo una encendida, porque cuando estamos hablando, descansando un rato, cambiando la grabadora de sitio, ahí siempre se escuchan voces y siempre son más potentes. Supongo que porque aprovechan el ruido que generamos nosotros, son voces impresionantes y siempre están atentos a lo que hacemos o decimos, siempre. Bueno, para la gente que nos está escuchando, Roche, bueno, los que nos, lo vean en vídeo van a tener este complemento, ¿no?, de esas fotografías que me has enviado, los vídeos de allí de Masclará, y bueno, van a escuchar estas psicofonías también, como hemos dicho. Pero para la gente que no... sí, me voy a ahogar, gracias. Perdón. Para la gente que no conoce la historia... Porque estamos hablando así, ¿no? Estamos haciendo cosas puntuales. Vamos a resumir un poco qué es lo que ocurrió allí, porque sabemos que, bueno, hubo, ¿no?, lo que has dicho, un tiroteo, la Guardia Civil, Kiko Sabaté estaba allí, los maquis, para que expliques también el significado. Un pequeño resumen de lo que ocurrió exactamente. Bueno, pequeño va a ser difícil. Sí, bueno, luego entramos en detalle si quieres y ponemos psicofonías. Sí. Sí, porque ya te digo, la historia me encanta y más cuando son este tipo de historias, más todavía. Bueno, los maquis, para que no lo sepan, el término maqui viene del francés maquisar, que maquisar son una zona de arbustos, que son la resistencia francesa cuando atacaban a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Las primeras acciones que hicieron contra ellos las realizaban en estos campos. Son una especie de campos con arbustos que se llama maquisar, y ellos se escondían entre los arbustos y cuando llegaban las tropas nazis, pues les atacaban desde esos arbustos. Y se les quedó a la resistencia francesa, se les quedó el nombre ya de maquis, y viene maquis de maquisar, de esos arbustos. Y a los republicanos españoles que estaban en Francia, unos se fueron, los que pudieron huir, se fueron a los ejércitos aliados, otros se unieron a la resistencia francesa, como el caso de Calacremada, el Ramón Vila Capdevila, que nombraba antes, que llegó a ser capitán de la resistencia francesa, y otros como Kiko Sabaté, otros muchos se unieron a la resistencia. Y desde ahí luchaban junto a los franceses contra los nazis. Y ellos muchas veces, además, en plena Segunda Guerra Mundial, hacían incursiones a España para hacer también sus ataques, sus sabotajes aquí, para luchar contra el régimen de Franco. Ellos, claro, ellos estaban ilusionados de que ayudando al ejército aliado, al derrotar a Hitler y caer Hitler y Mussolini, después los aliados vendrían a España a derrotar a Franco, que era aliado de ellos, obviamente. Pero claro, acabó la Segunda Guerra Mundial y Franco para los aliados no representaba ningún problema porque sabía que no tenía ningún potencial para ser un peligro. Y según dijo Churchill, pues ahora nuestro enemigo es Stalin, el comunismo. Entonces Franco lo dejaron aquí, no molestaba y ya les iba bien. Entonces los maquis, claro, todos los republicanos que habían estado luchando con ellos se sintieron decepcionados y muchos siguieron luchando por su cuenta. Incluso en el año 50 y pico, cuando ya Estados Unidos reconoció a la gobierna de Franco, pues porque le interesó, obviamente, para luego colocar aquí toda la base que colocaron, Radio Liberty, que tú has estado allí, por ejemplo, también vino a la consecuencia de eso. Pues entonces pues ya le venía bien tener un país totalmente anticomunista aquí para luchar contra la Unión Soviética. Y ellos pues siguieron por su cuenta, incluso, por ejemplo, Kiko Sabaté, como otros muchos, eran anarquistas, eran de la CNT. Incluso la CNT, los mandos que estaban en Francia, le dijeron que dejaran la lucha armada porque ya no tenían ningún respaldo internacional. Pero ellos dijeron que no, que ellos seguían luchando porque eran sus ideales. Y entre ellos estaba Kiko Sabaté. Entonces Kiko Sabaté se hizo muy, muy famoso, incluso llegó a ser enemigo público del régimen franquista porque era un guerrillero urbano. Él junto a José Luis Facerías, que era otro guerrillero urbano, se dedicaban a atracar bancos, robar grandes empresas, contratar y construcciones, todas las empresas que hay ahora, pues ya estaban antes. Pues esto se llegaba a robar. Incluso en el año 40 y pico logró un botín de más de 1 millón de pesetas, que hoy en día serían 6.000 euros, pero claro, en el año 40 y pico era un dineral, era algo de interés. Y este dinero, ellos lo que hacían era, lo cogían para pagar, digamos, tener una bolsa para ayudar a los presos políticos, que había muchísimos en esa época, y a las familias republicanas que estaban en Francia, claro. Imagínate, las decenas de miles de refugiados españoles que llegaron a Francia, ahí al poco se encontraron con la Segunda Guerra Mundial. O sea, salieron de una cosa para meterse a otra cosa casi peor. Y estaban muy mal. Entonces, ellos lo que hacían era recaudar, mientras estos atracos, dinero para ayudar a los presos y ayudar a estas familias. O sea, ellos no se quedaban nada. Y ellos seguían luchando. Y Kiko Sabaté, el problema que tenía es que se pasaba, cuando estaba en Francia, la mayor parte del tiempo en la cárcel.
porque siempre lo pillaban con armas, claro. y siempre estaba en la cárcel, incluso lo torturaron también. Y cuando llegó esta época, digamos en el año 60, él quería hacer una cosa para liberar presos. Era juntar un grupo, llegar a Barcelona y secuestrar a dos comisarios de policía, dos policías secretos, que eran hermanos justamente, y eran torturadores, como muchos de la época. Y yo lo que quería hacer era secuestrarlos e intercambiarlos por presos políticos que había en la Modelo. Y pese a que, por ejemplo, otros compañeros suyos, como el Calacremada, Marcelí Massana, otros dijeron que no viniera a España, que está muy vigilada la frontera y los caminos, porque ya entonces, digamos que empezaba a colaborar la policía francesa con la española. Sí. Estamos hablando de los años 60. Pero él dijo que no, que él quería venir, y digamos que fue una misión suicida, ¿vale? Porque sabía que estaba la cosa mal, que estaba muy vigilado todo, y él, pese a eso, juntó un grupo, eran cuatro y él. El grupo, te voy a decir cómo se llamaban, porque está en Mastodá, hay un cartel encima de la ventana que está el nombre de los cuatro. Ajá. Uno era Francisco Cones Alcaraz, de 39 años, Martín Ruiz Montoya, de 20, que este era más joven, este nació en Francia, era hijo de refugiados republicanos, nació en el año 40 en Francia, Rogelio Madrigal Torres, de 27, y Antoni Miracle Guitar, de 29. Estos son los cuatro componentes del grupo que murieron en Mascaradá, ¿vale? Entonces, él estaba decidido a hacer esa misión y fueron andando desde Francia, cruzando los Pirineos, y bajaron. Y ya antes de llegar a Mascaradá, en otra masía, ahí fueron detectados por una pareja de Guardia Civil. Y ahí se ve que se produjo un tiroteo, pero claro, ya no eran cinco, la Guardia Civil dos, y la Guardia Civil les tenía bastante respeto a esta gente, porque era gente muy curtida, habían estado luchando, piensa, en los 13 años de Guerra Civil y 4 años de la Segunda Guerra Mundial. Ya eran muchos luchando. Y era gente muy valiente. Entonces, ellos siguieron bajando. El gran error que tuvieron fue meterse en una masía sabiendo que lo estaban buscando. Pero el problema es que él era guerrillero urbano, como te he dicho, y no estaba acostumbrado a estar en el bosque como otros maquis. Él se defendía mejor en Barcelona, porque él era de Hospitalet, nació en 1915 en Hospitalet, y él se movía mejor en entornos urbanos. Entonces llegaron a Mascaradá y se refugiaron allí, a la casa, y había un matrimonio que vivía allí, y claro, querían comer, y no tenían, el matrimonio en esa época, pues se pasaban bastante necesidades y no tenían comida. Entonces Kiko le dio dinero a la mujer para que fuera por un pueblo que había cercano, pequeñito, que fuera a comprar comida para ellos. ¿Qué pasa? Que cuando llegó la mujer allí a comprar comida, el que le vendió la comida dijo, mucha comida para estos dos. Y como sabían que estaba el grupo por la zona, fue a decirse al alcalde. El alcalde dejó todo el tiempo para ir a Girona, que está cerca de la capital de allí, y a notificarlo a la comandancia de la Guardia Civil. Entonces ya se pusieron alerta a la Guardia Civil, pidieron refuerzos a Barcelona. Total, que la mujer volvió con la comida, ellos comieron, y al salir a fumarse un cigarro a la puerta, pues recibieron un montón de impacto de bala. O sea, le dispararon, la Guardia Civil ya estaba toda acordada. Sí, le estaba esperando. Entonces no se habían enterado y se metieron dentro corriendo, claro. A Kiko ya lo vieron allí, ¿vale? Y entonces ahí se produjo un tiroteo, estamos hablando desde el mediodía hasta la noche. Y era en diciembre, que a las 5 ya se hacía de noche. Y tú imagínate la tensión que se vivió en ese sitio, porque después vinieron refuerzos de Barcelona, cuidado. O sea, ahí se juntaron de 75 guardias civiles. Madre mía. Para luchar contra cinco. Y esos cinco no se iban a rendir, porque si se rendían, ya sabía lo que iba a pasar, era torturas y muerte. A dos hermanos de Kiko los mataron en Barcelona. Uno en un enfrentamiento con la policía y otro lo ejecutaron, lo fusilaron en el campo de la bota. Y Kiko también en parte era una especie de venganza, era una misión suicida. Entonces lo que pasó allí es que estuvieron allí tiroteando, básicamente fue arriba en la cocina donde se defendió más el matrimonio. Supongo que los pusieron en la parte trasera para que se protegieran. Y entonces, aprovechando que ya de noche, había un guardia civil que intentó quemar el pajar. El pajar, te paso una foto antigua, porque hoy en día el pajar ya no existe, solo queda la columna que te he dicho, que hay un pajar de bala. Era un pajar de doble altura que llegaba hasta arriba, y un guardia civil intentó prender el fuego. Poco inteligente, porque estamos hablando de principio de enero, de noche, la paja no estaría muy seca, digamos, y no pudo prenderle fuego. Y ahí hubo el tiroteo, había momentos de calma, otra de tensión. Y en esos momentos de calma, Kiko se dio cuenta de que había un teniente de la Guardia Civil, que era este, que murió allí, el Francisco de Fuentes, que iba pasando por los diferentes cordones que había alrededor de la masía y le diciendo, no disparéis, soy el teniente. ¿Vale?
y sus compañeros, yo creo que estaban, o había algunos muertos ya y otros heridos. Y él decidió como fuera escapar de allí, porque sabía que si no estaba muerto. Estaba claro, sí. Y debajo, cuando entras a la casa, hay, digamos, una pequeña habitación que había dos vacas. Está comedor todavía y ahí había dos vacas. Y él, de ahí viene lo que le contó el padre de Clara Clara, que se escapó con unas vacas. Y luego, sí. La historia, pues me di cuenta. Cogí una vaca y aprovechando oscuridad, pues se metió detrás de la vaca e intentó salir. Pero ¿qué pasa? Que los guardias civiles vieron algo que se movía, dispararon y mataron a la vaca y a él le dieron en el cuello. Aparte de una herida que tenía, él le dieron en una nalga, y una pierna y en el cuello, cuando intentó escapar con la vaca. O sea, tenía tres tiros. Entonces se metió dentro como pudo y al cabo de un rato intentó con la otra vaca. Y con la otra vaca sí que pudo escapar. ¿Qué pasa? Que estaba rodeado, había varios cordones de Guardia Civil alrededor. Y según la versión de la Guardia Civil, él mató al teniente al escapar y se puso la capa que llevaba la Guardia Civil típica, de piensa que estamos en invierno, sí. Se la puso y se escapó. En realidad, la realidad, viendo, investigando un poquito, me di cuenta de que el Guardia Civil, según la autopsia, había muerto con impacto de bala de 9 milímetros, que era muy cerca de la Guardia Civil. Kiko siempre llevaba una Thompson, te pasa una fotografía de su fusil Thompson. Sí, la vamos a poner. Es el típico este de los gasters, que lleva el cargador redondo, que se usó mucho en la Segunda Guerra Mundial por parte de los americanos. También se podía cargar con un cargador normal, pero Kiko la llevaba sin culata. ¿Por qué? Pues porque como él se dedicaba a atracar empresas y bancos, era más fácil esconderse en la culata. Y llevaba también una pistola Colt, también de calibre 45. O sea, si él lo hubiera matado, obviamente hubiera sido con un calibre 45. Exacto. Lo que ocurrió es que Kiko se fue arrastrando y se encontró al cadáver del teniente. Al teniente se ve que lo mataron los suyos, porque según he podido leer, era un poquito, digamos, cabroncete. Y se ve que había muchos que salían jurada y hubo una especie de complot, y aprovechando la nocturnidad, el tiroteo y eso, pues ya sabes lo que te digo, ¿no? Sí, ya sobran las palabras, sí. Sí, y eso hay psicofonías que lo han corroborado, porque yo he preguntado, teniente Fuentes, ¿quién le mató? Y en dos ocasiones me ha dicho traidor y en otra traidores. O sea, fueron más de uno. O sea, fue sí, un ahora vamos a escuchar porque algunas son muy interesantes, sí. Sí, sí, o sea que lo importante de la psicofonía es que te confirman, a veces te dicen cosas que desconoces y otras veces te confirman la historia. Entonces Kiko se encontró el cadáver del teniente y aprovechó, se puso el capote que llevaban, y como él había estado escuchando que cuando pasaba por la línea decía no disparéis sobre el teniente, pues él se puso el capote, el tricornio, y fue arrastrándose diciendo no disparéis sobre el teniente. Y le funcionó. La verdad es que pudo atrasar las líneas y pudo escapar. Pero fíjate lo que hizo este hombre, que herido, como te he dicho, tres impactos de bala, cargado, en el 3 de enero, o sea, un frío que hacía más frío entonces que ahora, obviamente, atravesó el río Ter, nadando, helado que estaría, andó 25 kilómetros y llegó a la población de Fornells de la Selva, que está pasado Girona, yendo hacia Barcelona, para secuestrar un tren. Por lo tanto, él pensó, si voy a Girona, estará más vigilado, porque claro, ya se habían dado cuenta que se había escapado. Y estaba todo súper vigilado porque sabían que él tenía intención de ir a Barcelona, porque tenía sus contactos y si se metía a Barcelona es muy difícil de poder cogerlo. Y entonces el Fornells de la Selva cogió un tren, lo secuestró y llegó hasta la población de San Antonio. Lo que él no pensó, que en esa época todavía había trenes de vapor. Entonces el que bajaba de Girona en San Antonio, que es una población que está de aquí donde digo yo, mataron unos 20 kilómetros, de Fornells de la Selva estaba a unos 50 kilómetros, pues ahí paraban el tren y cambiaban la locomotora y le ponían una eléctrica para bajar a Barcelona. Y aprovechando el momento del cambio de locomotora, sé que uno de los dos maquinistas se chivó a la Guardia Civil. Él tuvo que salir y le preguntó a un país que se encontró por allí, un país, un campesino catalán, por el médico, porque claro, tenía la pierna ya, tú piensas, gangrenada. Era el día 5. Hombre, ya ves. Era el día 5 de... O sea, lo que pasó en Barcelona fue el día 3 y llegó a San Antonio el día 5 por la mañana. Preguntó a un campesino y por el médico, porque no podía el hombre ya, y le indicó más o menos dónde vivía el médico. Y él fue como pudo hasta allí. La mala suerte que tuvo es que se equivocó de acera. O sea, en vez de a una acera, fue al portal de la otra. Llamó a la puerta y salió un vecino. Y el vecino, claro, lo vio muy raro, llevaba una especie de capote, escondía a Thompson debajo, obviamente. Y dijo que no era el médico. Y entonces él sabía que estaban siguiendo los pasos, la Guardia Civil. Y le pidió entrar. Entonces el otro se negó, forcejearon y en el momento que forcejearon, llegaron a la Guardia Civil, llegó un requete era un franquista,
y se instaló un tiroteo con él. La suerte que tuvo el requeté llevaba una granada de mano en el bolsillo de la chaqueta. Uh-huh. Y eso quedó civil. Pero bueno, era falangista, en esa época sé que se podía. Entonces, el Kiko le disparó y la bala le dio a la granada de mano y no le explotó. O sea, digamos que a este hombre llevar la granada de mano en el bolsillo le salvó la vida. Él le disparó y entonces fue cuando mató a Kiko. Y luego llegó la Guardia Civil, uno le descargó el cargador en la cara a Kiko, parece que había sido el que lo había matado, cuando el que le mató fue este hombre, Abel Rocha, se llamaba. Murió con 90 y pico años de San Telónio. Y en la calle donde mataron, que fui a visitarla, te pasé también foto, hay una placa que conmemora el sitio donde murió Kiko Sabaté. Incluso hay un monumento, también te pasó la foto, donde en el punto que se bajó del tren, él, también han hecho un monumento de Kiko Sabaté. ¡Qué fuerte! De la manera como acabó Kiko Sabaté. La historia es impresionante, sé que has hecho un resumen, la has hecho bien porque has contado todos los detalles y bueno, luego si quieres indagamos más sobre la historia, pero es impresionante además que todo lo que estás contando, ¿no? Que en estos sitios donde Kiko Sabaté murió, donde ocurrieron estos hechos, hay placas con el nombre y, o sea, es impresionante. Sí. Es que se hizo en el año 2000, si me equivoco, se hizo un homenaje, y incluso viviendo Abel Rocha, el falangista que lo mató, vivía todavía y le hicieron un homenaje. Incluso vino una de sus dos hijas, porque él tenía dos hijas viviendo en Francia cuando murió. Vino una de las hijas a hacer el homenaje. Entonces fueron, creo que cada año se hace el homenaje. Va en primera mascarada, que yo tengo ahí la placa encima de la ventana con el nombre de los cuatro componentes del grupo que murieron. Y de allí van a San Celoni y hacen el recorrido en la zona que se bajó el del tren, donde murió, y al cementerio. También te he pasado una foto del cementerio, que fui con mi hijo Eric hace 3 semanas, creo, porque hace mucho tiempo que queríamos ir. Sí. Y con esto de la pandemia, pues no podíamos ir porque está en otra comarca y por fin pudimos ir. Me llevé 2 grabadoras solo y he hecho un vídeo con 18 psicofonías nada menos. Yo pensaba que no iba a sacar nada porque yo no soy de ir al cementerio a grabar, pero yo tenía mucha ganas de ir. Incluso hay una psicofonía que me parece que esta no he escogido, que es muy graciosa ahí en Mascalada, que me dice una voz, dice, hombre, llévale flores. Ay, sí, la he escuchado, es verdad. Es que habían tantas. El rabo detrás que dice ridículo. Digo, este es un guardia civil, el de ridículo. Y el de hombre que llevaba flores era uno de su grupo. Y yo ya tenía intención de ir a llevarle flores, porque tenía ganas de llevarle flores. Y justo, con mi hijo fuimos y le llevamos flores, tener mis respetos. Y ya te digo, puse 2 grabadoras sin pensar que iba a grabar nada, pero ante mi sorpresa. Unas grabaciones, pero incluso me dice Roche, te he visto pasear, porque estaba buscando la tumba por el cementerio al principio, o sea, donde estaba, sabemos que a los máquinas se enterraban fuera del cementerio, que yo les daba igual, eran anarquistas, a ver si me entiendes, da igual, sí. Donde se enterraran, pero bueno, se enterraban siempre fuera del cementerio, y lo que pasa es que cuando se agrandó el cementerio de San Antonio y quedaron ahora adentro, cuando nosotros buscamos, sabíamos que estaba enterrado en el suelo, y buscando eso, habíamos nichos por todos lados, y al final lo pudimos encontrar y estaba allí, junto con otros 3 cuerpos, que no se sabe quién son, y está ahí con su placa, con su pancarta ahí, que también te pasa fotos. Y la verdad es que me alegré mucho porque en Mascalada ha pasado una cosa muy rara, se ha establecido una relación muy especial. Tanto Clara también, ya te digo, le hablan de cosas de su vida, también tiene psicofonías que hablan de su vida, de un tema personal que tenía en ese momento, bastante complicado. Pues fíjate, es curioso que saben cosas nuestras, o sea, de nuestra vida. A ella le aconsejaban, le decían cosas, ¿entiendes? Y yo sí, se decía, sí. Digo, coño, claro, no me haces caso a mí, hazle caso a ellos. Pues tampoco hizo caso a ellos. Luego se dio cuenta que tienen razón. O sea, fíjate hasta qué punto llegan que saben cosas nuestras de nuestra vida. Incluso a mí, en la base de Orán, que tú también has ido allí, una vez me leyeron lo que estaba pensando. O sea, una cosa que ni que dije... Hay una voz súper clara que me dice sobre lo que estaba pensando en ese momento. Y claro, sí. Es que saben cosas. Sí, yo he escuchado de ese tipo que son impresionantes. Cosas de tu vida. Y ya te digo, hay más claras, se establece una relación muy bonita. Yo te digo, y solo he ido 6 veces con la última vez que fui, que esa vez todavía no he escuchado las grabaciones porque tengo mucha faena. Pero se ha establecido una relación con Kiko y con la gente allí, incluso hasta con el teniente, que ya te digo que era bastante cabroncete, se ve que, pues se lo cargaron. Pero incluso él nos habla. Está resentido, sí. Pero nos hablan y es impresionante. Y es una casa pequeña. Y ya verás la foto que es una masía pequeña, que no es una gran casa, es pequeñita. Por eso te digo,
Esta masía yo creo que había gente que tenía muchas, muchas masías, las iban recogiendo a base de casarse, iban heredando, y había gente que se juntaba con varias, por ejemplo, Campusquets, que tú has ido también, pues esa casa tenía un montón de masías que dependían de esa casa central. Sí. Había muchas. Pues yo creo que esta era una que pertenecía a un hombre que tenía, muchas, entonces las alquilaban a matrimonios, ellos trabajaban las tierras, les conservaban la casa para que no se cayera y les pagaban lo que fuera al año o al mes lo que fuera. Y ya te digo, esta casa yo creo que era de estas, que el matrimonio que vivía allí, después que pasó eso, se fue y esa casa quedó, nadie más fue a vivir allí. Ha habido ocupas porque la primera vez que llegamos sí que encontramos sartenes por el suelo, ropa, que la hemos limpiado. Fuimos la última vez con Clara y recogiendo bolsas de basura, porque estaba todo solo hecho una porquería. Ya por respeto de allí, dice, bueno, vamos a limpiar un poco esto. Pero sí. Yo creo que desde que pasó aquel día no volvió a vivir nadie en esa casa. Bueno, pues de todo lo que has dicho, punto número uno, yo creo que sí, que en muchas ocasiones se crea vínculo con los lugares con los que vas, eso está clarísimo, vínculo también con estas energías. Punto número dos, un saludito a Clara, pues estamos aquí hablando de ella y tal, y le mandamos un saludo desde aquí. Sí, y... el último día que fui con mi hijo no pudo venir, fuimos a su casa, porque desde aquel 8 de diciembre no había vuelto a verla por la porquería de la pandemia esta. Y fuimos a verla y no pude venir con nosotros porque estaba mal, no se encontraba bien y ya se quedó con ganas porque también tenía mucha ganas de ir a más Clara, porque sabe que la aprecian. A Clara la han nombrado un montón de veces, pero un montón. Una psicofonía que te pasa y otras sí. La nombran siempre. Y si no le dicen la rubia, dicen la rubia o la rosa en catalán, también a veces la han llamado allí. O sea que les cae muy bien también ella, mira, les cae simpática. A mí solo me nombraron la última vez que fui. Digo, bueno, o decían ese hombre grande o tal. Pero me han nombrado y en la tumba de Kiko también me nombraron, cosa que la verdad gusta, sí. ¿No? Dice. Sí, 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 hombre, eso siempre, vamos, yo el día que diga mi nombre alucinaré, está claro, ¿no? Oye, hay una que de pasado que dice Kiko os quiere, una voz de mujer dice Kiko os quiere. O sea, que sí. Más claro que eso. Sí, 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 bueno, ahora vamos a escuchar porque hay un montón de psicofonías. Te iba a decir que luego, si quieres, al final, para que la gente no has comentado el vídeo del cementerio, has comentado cositas, luego nos dirás, bueno, yo lo sé, ¿no? Pero para todos los que te escuchan o no te conozcan, dónde podrán ver tu trabajo, ¿no? Los vídeos, en qué sitios pueden escucharte, lo decimos luego al final, ¿vale? Si te parece. De acuerdo, sí. Vale. Bueno, pues yo no sé cómo verás tú, Roche, que empecemos a poner psicofonías y vayamos explicando porque... quiero que nos cuentes experiencias y cosas que os hayan ocurrido allí, que además en esta ocasión pues hay muchas que coinciden con esta psicofonía, ¿no? Sí, sí, sobre todo el último día, te digo que fue el 8 de diciembre, fuimos por la mañana, pues pasaron cosas muy curiosas, así que te las cuento. Sí, claro, bueno. Soy toda oídos, todos estamos escuchando. Pues ese día, ya digo, fuimos por la mañana porque la tarde nos podíamos porque Clara tenía una comida familiar y tal, y digo, bueno, pues vamos por la mañana. Y siempre habíamos ido por la tarde-noche. Bueno, no noche, yo tengo ganas de ir una noche-noche, o sea, noche a 11, 12 de la noche, pero con el toque de queda que aquí en Cataluña, pues a día de la noche, pues claro. Yo estoy a una hora de camino de allí, o sea, yo tardo una hora de coche en llegar allí. Entonces, claro, tiene que ser de allí a las 8:30, 9:15. Y dije, bueno, pues vamos por la mañana y aprovechamos, a ver qué. Y ya digo, tarde noche siempre habíamos tenido muchos resultados. Pero como esta mañana, nunca, te digo, yo quedé alucinado porque 139, dices, ¿qué ha pasado? Bueno, pues total, fuimos ese día allí y, bueno, es un sitio aparte muy particular porque desde el primer momento, a ver, yo he grabado muchas veces en bosques, en sitios que ha habido fusilamientos también, que ahí tengo un programa también muy bonito, un sitio fusilado, fusilado a 48 personas, un sitio que murieron más de 200 personas, un sitio peculiar, pero quiero decir, de noche, que siempre hay ruiditos de bichos, de pájaros, y de día, pues más, obviamente. Pero este sitio, te digo, las veces que he ido, estábamos dentro de la casa y parecía que estaba aquello totalmente aislado. No se veía prácticamente nada, ni un pájaro, ni un insecto, nada. Alguna mosca de vez en cuando. Y esta mañana sí que se oía algún pajarillo, así muy de fondo. Y alguna mosca cojonera, que les digo yo, porque estamos grabando en silencio. Y la mosca que y encima se va a las grabadoras, parece que le gustan las grabadoras. Pero bueno, estamos grabando tan tranquilos y tal. Y Clara se quejaba mucho de frío. Ya otra mañana, uff, hace frío, y era una mañana soleada, o sea, no, yo decía, pero frío, si hemos venido aquí de noche, aquellos 7, 8 de la noche que hay en invierno, sí que hace frío. Sí, que empezó a sentir frío ella allí.
Sí, y era diciembre, pero era una mañana muy bonita, soleada, no hacía nada de frío. Y ya todo el rato que sí frío, que hace mucho frío, que hace mucho frío. Pues soy así, siempre soy fría. Y todas hacemos la ronda de preguntas que siempre hacemos. Y aquello que cuando estábamos debajo de la cocina, que es donde te digo yo, es que si cuando veáis las imágenes, cuando vas a entrar a la casa, tienes que entrar de lado porque hay muchos espinos. Para entrar el primer día tuvimos que. O sea, es imposible entrar la cantidad de espinos que hay. Hay una pequeña construcción a la mano izquierda que había animales. Luego entras directamente donde estaban las dos vacas, que es raro porque dices, entras en la casa y ya te encuentras la caca de la vaca. Pero pues bueno, las casas se hacían así entonces, ¿no? Luego, a la derecha donde están las vacas también hay un sitio que había animales. A la izquierda de la puerta hay un sitio que era zona, digamos, de humano, que hay un horno de estos en la pared, y supongo que había unas escaleras para acceder arriba. Arriba había la habitación encima del horno, luego encima de las vacas estaba el dormitorio del matrimonio, que todavía está el somier. Detrás había otra habitación y está caída toda. Y luego a la derecha de la habitación estaba la cocina, que ahí donde están todos los impactos. Ahí yo creo que se centró el tiroteo. Y estamos debajo de la cocina, que está ahí medio suelo que está caído. O sea, tú estás debajo y ves la cocina, lo ves todo. Y me gusta mucho grabar allí porque es una zona que se pilla bastante. Y estamos grabando, incluso eso lo tengo grabado porque puse en un trípode mi móvil, que entonces grababa con el móvil los vídeos, lo que hay, tenía una camarilla. Y puse grabando el móvil y nosotros dos quietos haciendo las preguntas. Cuando digo quieto, quieto. Yo cuando. A mí me gusta grabar una persona o máximo, más no. A veces solo. Y sin moverte porque hay muchos capotes, obviamente todo eso que había arriba está abajo. Y a la mínima que te muevas, pues cruje todo. Nosotros quietos ahí haciendo preguntas. Pum, 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 pum. Muy bien. Y cuando acabamos la ronda, dice que me empieza a aclarar. Uf, me dice, me encuentro mal. Dice, me estoy mareando, me estoy mareando. Y ahí estaba detrás de ella un comedero de animales, de estos de cemento que hay detrás. Se sentó allí. Y digo, bueno, digo, tú siéntate, descansa un poco y tal. Y se empezó a encontrar peor, peor, se tuvo que sentar en el suelo, digo, esta se me queda aquí. Digo, o me deja otro espíritu de aquí más, para grabar. Y aquello que cuando se está recuperando, le di un poco de plata que tenía de agua, oigo una grabadora mía que hace pip, y era una nueva, que la había usado solo una vez, es la última que me compré, una Olympus, que pita, la tenía en un ojo de la pared, digo, qué raro. Miro y tenía las pilas, una rayita solo, digo, pero si la pila es nueva y las pilas, sabes que duran un montón de grabaciones. Bueno, le cambio la pila, suerte que siempre llevo de recambio, pero voy a ver una Sony, que tengo dos Sonys, una de ellas con micrófono externo de corbata, que las dos Sonys es la que más se pilla, al menos yo, y veo una raya, digo, una raya, digo, joder, está de mala suerte, voy a ver la otra, una raya. Voy a la tasca que lo tenía en la habitación de al lado, una raya, la tasca me acuerdo yo se la había cambiado hacía poco las pilas. Y tú O ya sea que digo, a se mí me. chupó la batería de las cuatro grabadoras en ese momento. Las cuatro a la vez, pero estaban al mínimo. Justo cuando Clara, acabamos de hacer la ronda de preguntas y Clara empezó a sentirse mal, mis cuatro grabadoras, pero al mínimo. Y bueno, le cambié las pilas a todas y digo, cosa más rara. A mí también me pasó otra cosa rara allí. Que se me apagaron dos, o sea, una Sony y la Tascam se me apagaron. Y cuando apagas al menos las Sonys, tienes que darle al interruptor que tiene en lateral y hace pip, hace un ruido cuando la apagas. Porque yo cuando estoy grabando le doy a stop, cuando voy a hacer la ronda le doy play, cuando acabo la ronda stop, pero no la apago, obviamente. Cuando apagas hace pip, ruido. Pues se me apagaron y no hicieron ningún ruido. Eso me había pasado en otro sitio, se me apagaron las dos Sony a la vez y no sé por qué. Total. Que suerte que la grabadora de Clara no va con pila. Es curioso porque las mías que van las cuatro con pilas se quedaron a cero. En cambio la suya, que es la que yo le di, que es la más tiradilla, pero con la que más se pilla ahí justamente, y esa se recarga, ¿vale? Entonces esa no, sé que no he chupado energía y sigo grabando. Y se pilló una que te ha pasado, que dice, qué frío, una voz, o sea, lo que estaba diciendo ella todo el rato, y me salió Lo de frío me salió en varias. Una dice, no hace frío. Lo que ella decía todo el rato que hacía frío, pues en esa dice, qué frío, y se desmaya la Clara. Esa la vamos a poner ahora mismo, si te parece, para Sí. que la escuche la gente, ya que has contado lo que ocurrió, la de qué frío, creo que dice qué frío algo más, ¿no? Y después dice se Sí, desmaya creo la que Clara, ¿no? dice, ¿quieres que venga? O algo así.
Es que claro, piensa que son 290 psicofonías y múltiples. Sí, ya, ya lo sé, pero no te preocupes. Bueno, vamos a ponerla. Sí, dice, qué frío quieres que venga y luego se desmaya la Clara. Vale, pues vamos a escucharla. Ahora vamos a limpiar un poquito esto, ¿no? Ahora vamos a limpiar un poquito esto, ¿no? Bueno, pues ahí lo habéis escuchado. Yo, sobre todo, el qué frío y el se desmaya la Clara, sí que lo escucho, además, ¿no? Con la historia que nos has contado, tiene mucho más impacto. Hay otra por ahí que me es muy curiosa, porque no sé si es que tú te quedas en blanco, ¿no? Y estás hablando. Cuenta, ¿sabes a cuál me sí, refiero? Sí, sí, sí. Esa fue. Sí. A ver, memoria tengo. Acordarme de todas, ¿no? Pero hay algunas que te hacen más impacto, ¿no? Porque dices, ¿qué ha pasado? Sí, sí. Como dices tú, ¿hola? Pues eso, ¿hola? ¿Hola? Ese fue la segunda vez que fui con mis hijos, claro, no puedo venir. Y me llevé a mis dos hijos, al pequeño nunca viene, y ese día vino, porque él estudió cine y dije, a ver, ven y así me grabas una presentación que queda más profesional. Bueno, y los convencí a los dos y fuimos para allá, una tarde-noche. Y estamos no debajo de la cocina, sino donde estaban las vacas, ¿vale? Ahí pillé una muy interesante que dice algo de una vaca y se oye el tolón. Dice vaca y tolón, se escucha como un tolón de la vaca. Pues bueno, vamos a centrarnos con esta. Estábamos allí y ellos no querían preguntar. Al final los convencí y preguntar algo, porque digo, voy a estar haciendo yo la ronda de preguntas solo como un tonto. Bueno, aquello, no, estamos en silencio, porque mis hijos los tengo bien enseñados, ahí sin moverse, sin respirar, vamos, lo mínimo para morirse. Y le iba a hacer una pregunta a Kiko, y digo, Kiko, ¿y aquello que te quedas en blanco? Y dice, hostia. Y si no, yo decía, mira la grabación, digo, hostia, me queda en blanco. Y cuando escucho la grabación luego en casa, hay una voz que se filtra, que dice, ¿qué dice Ana Mamuelo? Dice, puedes empezar. Eso, puedes empezar. O sea, para que veas que siempre están atentos a todo lo que hacemos o decimos. O sea, vio que me quedé en blanco y me dijo, puedes empezar, como diciendo, empieza otra vez, que no pasa nada. Pues, vamos a escucharla, Roche. Sí, siempre está atento, siempre. Venga, vamos a escucharla, puedes empezar. ¿Hiciste? Hostia, me quedé en blanco. Bueno, luego empiezo otra vez lo de... ¿Hiciste? Me quedé en blanco. Bueno, luego empiezo otra vez lo de... Bueno, pues ahí la habéis escuchado y hay muchísimas más, pero así curiosas que quieras contarnos. No sé si hay una que se escucha el sonido de una teja. Sí, esa es muy interesante, la teja fantasma, que le llamo yo. Fue el mismo día que esta, con mis hijos, pues estábamos debajo de la cocina grabando. Y yo le digo muchas veces lo típico, ¿podéis hacer algún ruido? Ah, sí, hay algún ruido. Y ya te digo, es un sitio que no se escucha nada, es absoluto silencio. Y nada, no se ve nada, seguimos haciendo preguntas y tal, entonces paro, cojo las grabadoras y nos vamos a la sala de al lado, de las vacas, de la anterior. Y aquello que, bueno, hacemos preguntas y tal, y bueno, yo dejé una, la Sony con micrófono, la dejé, siempre la dejo puesta en la cocina, la meto por arriba, y la dejo donde estaba la cocina. Pues cuando estaba analizando, en esa justamente, se nos oía a nosotros hablar en la habitación de al lado, de las vacas, y eso fue después de lo del ruido, que en esa que digo, pues hace ruido, no se captó ningún ruido, voces y eso, pero ruido no, y cuando estoy en el otro lado, se oye solo con esa grabadora, una voz de mujer, luego una voz de hombre, luego un ruido de una teja, ¡clac! El ruido de caer, sí. De caerse, ¡clac! Y digo, hostia, tío, nosotros estamos a 6 metros escasos, porque ya digo, la masía es muy pequeñita, estamos a 6 metros de esa habitación, y en silencio, si se cae una teja o una piedra, se escucha, pero súper claro. Sí. Es que además solo lo captó esa grabadora, la que tenía en la cocina. Las otras dos, porque entonces solo tenía tres, las otras dos no captaron nada, porque yo siempre escucho las grabadoras, digamos, lo mismo. Si hago, por ejemplo, una ronda de preguntas, escucho una grabadora, luego la otra, luego la otra, luego la otra. ¿Por qué? Porque si un ruido lo captan las cuatro, el 99% que sea algo natural. Sí, sí, claro. Y las otras no captan, no es natural. Como es este una caso. Manera, sí. Una teja, primero, que se cae ahí, estamos en silencio absoluto, cae a 6 metros, tú la escuchas, obviamente. Sí, 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 sí. Hay una china, también se escucha. Y nosotros no escuchamos nada, me quedé frío. Se lo dije a mi hijo, digo, ¿vos escuchaste algo? Y yo tampoco.
Y no, además, la prueba es que las otras dos grabadas no la captan. Por eso, que si no están las otras dos, evidentemente, vamos a escucharla, ¿no? Y que salen las voces antes también. Sí, sí, vamos a escucharla. Bueno, Roche, a ver, yo hay algunas que me han llamado la atención, ¿vale? De las que he escuchado, bueno, hay muchas, pero sobre todo hay una que no sé si se refiere, yo creo que tienen algo especial con Clara, por lo que estás contando, pero a mí hay una que dice, Clara, te miente, si puedes resumir brevemente, no sé con qué está relacionado, pero esa para mí es muy clara, nunca mejor sí, dicho. Valga la redundancia, es que... Sí. Es que además Clara, más Clara, tiene una relación. Ostras, es verdad, claro. Acento, más Clara. Sí, más Clara, Clara, dices, esto tiene que haber algo. Esta es una de esas que te mandé porque hasta he hecho un grupo de psicofonías que tiene relación con lo que está, le estaba pasando a Clara en ese momento, ¿vale? Uh-huh. A personal, complicado, y yo le decía cosas, no me hacía caso, pero es que las voces, como ya he dicho antes, le decían cosas. Y esta es una de ellas. Esta es una EV... entre voces que le digo yo que estamos hablando y se meten las voces de entre medio, que son las más potentes. Y esta dice, susurrando, Clara, te miente. Así sí, no, además es clarísima, la voy a escuchar porque es... Son estas que está con los cascos y te quedas y dices, hostia, ¿sabes? Sí, porque hay sí. muchas que son muy flojitas, son más Clara, hay muchas que son voces, en 30 segundos, voces continuamente, pero tú oyes como un murmullo, tienes que subir, limpiar, y de ahí alguna se salva. Pero estas son de esas que está con los cascos y dice, hola, ¿sabes? Hola, sí. Pues esto es, el tema es que ella después se enteró que efectivamente le mentía. Curioso, pues vamos a escucharla, para mí personalmente me ha impactado, así que vamos allá. Clara, te miente. Ya tengo que comprar más pilas, ¿no? Están las dos Sony descargadas, ¿eh? Ya tengo que comprar más pilas, ¿no? Están las dos Sony descargadas, ¿eh? Y bueno, ya que estamos con Clara, Roche, hay una por ahí que también la he escuchado bien, que dice Clara está trabajando, ¿cierto? Sí, dice, creo que dice dos cosas, dice Clara trabaja y Clara trabaja con él o algo así, dice dos cosas sobre el trabajo. Vale, pues y vamos a escucharla. Eso también es verdad porque te explico, trabajaba mucho. No voy a dejarlo ahí por el tema personal, pero sí. Demasiado. Yo decía, te va a dar algo, hasta ese día le dio algo. Cuando yo bajaba a Cuco, no creo que fuera por efecto de los fantasmas, los entes que haya, es por el ritmo que llevaba ella, eso decía. Digo, un día te va a dar algo, el cuerpo llega hasta donde llega. Lo curioso es que se me quedó a la vez las cuatro grabadoras sin pila, que eso no tiene nada que ver con cómo estuviera ella físicamente, obviamente. Sí, coincidencias, ¿no? Que no son, como yo también digo, que son causalidades en vez de casualidades. Sí. Bueno, pues vamos a escucharla. Clara, bueno, Clara está trabajando, Clara trabaja, escucharla, a ver qué escucháis vosotros. Esta es una, dos. Y la otra. Esta es una, dos. Bueno, Roche, hay algunas también que es importante, que me han gustado, en las que se escuchan disparos, que has estado hablando antes del tema del tiroteo. Hay varias, si quieres las ponemos, que la gente la escuche. También hay voces, porque sí. Hay varias. Hay una que se escucha un disparo y no vuelvo, y hay otra por ahí que es un disparo y diles que no he sido. Sí, hay una muy buena que esa no te la ha pasado porque es flojita. Es curiosa porque dice el nombre del teniente, dice Francisco Fuentes. Y luego se empieza a oír y disparos lejanos. ¡Pac! 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 Como si fueran disparos lejanos desde fuera. Pero lo curioso es que al principio una voz dice el nombre del teniente, Francisco Fuentes. Pues mira, y esa... De disparos de dentro de la casa, que son potentes. Sí. O sea, hay una que tiene hasta eco, se oye el disparo del eco. Y es que ahí he captado un par de ellas que parece la ejecución de algún miembro del grupo Kiko que estuviera vivo o herido. Incluso se oyen voces que dice al rincón y luego sí. ¡Pam! Se oye un tiro fuerte. Pues vamos a ponerlas, si te parece, seguidas, ¿vale? Son dos, además vais a escuchar el disparo y luego vamos a seguir con algunas también bastante interesantes.
¿Queréis que se cuente vuestra historia? ¿Cómo? Bueno, luego, Roche, yo siempre le digo a los oyentes que nos comenten qué tal, qué les ha parecido, si lo escuchan, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor escucha otra cosa. En este caso sí se escucha claramente, pero hay en otras ocasiones que nos encontramos con este tipo de parafonías, bueno, psicofonías, que a lo mejor no entendemos lo que dice y alguna persona pues puede escuchar y dar su opinión también, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, yo las he tenido todas porque sencillamente las he escuchado 200.000 veces, porque muchas veces que son muy claras, en, digamos, la grabación original, tú no escuchas nada. Yo te digo, esto me pasa mucho con la grabadora de Clara, porque yo al principio pensaba que estaba rota. Digo, tú, se lo dije a ella, digo, tu grabadora parece que está más para allá que para acá. Yo siempre digo que más Clara he hecho un máster sobre psicofonías, porque he aprendido un montón, pero un montón, y cada vez que voy aprendo más cosas. O sea, yo cogía la grabación de, para mí, por lo típico, iba cogiendo algunas cosas y tal, pero con ella, sobre todo en el momento de silencio, que son 20-30 segundos entre pregunta y pregunta, no escuchaba nada. Entonces subía volumen y se escuchaba lo que he dicho antes, como un burbujeo. Digo, eso decía ella, digo, es que parece que está la grabadora debajo del agua. Digo, pero ¿qué pasa? Que un día me dio por subir volumen, limpiar, subir, limpiar, y eran todas voces. O sea, los 30 segundos o 40 segundos incluso, eran, empezaba una voz del principio y no paraba hasta el final, hasta que una voz de las nuestras la tapaba. Pero voces continuas que dices, ¿cómo puede ser? Sí, aquí ahora después vamos a poner alguna que hay palabras bastante largas, que incluso frases. Sí, sí, pero piensa que él puede recuperar solo un 5% de lo que hay. O sea, de las 290 psicofonías, eso es un 5% de las voces que yo he podido recoger ahí. Imagínate la cantidad de voces que hay allí. Lo que pasa es que la mayoría, te digo, son muy flojas. Oyes voces pero no entiendes lo que dicen, de muchas, a lo mejor de frases largas solo puede coger una o dos palabras. Sí, que se escuchan claras. hay una que no sé qué explicación podría tener, pero a mí me ha llamado la atención porque es el de la música, es que se escucha música. Sí. Y además bastante tiempo, no es en plan un sonidito, una campanada, es como música, ¿no? Y ya te digo, esa casa está muy aislada, pero mucho, digo, porque para sí, no. Allí, tela. O sea, no lo digo porque se haya metido música de fuera, me refiero que con qué relación tendría, ¿no? Con algún momento que se haya quedado una impregnación ahí, ¿no? Sí, yo tengo una explicación posible. Fíjate que hay una voz primero y una voz al final. Sí. ¿Vale? Hay que estar muy atentos, porque la voz primera, no recuerdo qué dice, pero como que nos quiere enseñar esa música. Es que no recuerdo, porque yo digo, son tantas psicofonías. Sí. Y al final hay otra voz. Yo creo que esa música, después de haber escuchado, a mí me suena mucho a un programa de esos antiguos, que podía ser perfectamente de los años 60, esas musiquillas comerciales que ponían en aquellos programas antiguos. A ver, yo soy mayor, pero tanto, ¿no? Pero pues, hombre. Me suena a esos anuncios que ponían antiguamente en los programas de radio. Sí, sí, que sí. Estaban a cantar, porque se oye como cantando, como sí, una sí, serie sí, de sí. Antigua que te ponían casi una canción entera para presentarte un producto o cualquier sí, cosa. Sí. Me suena a eso, que podía ser en la Masía, supongo que tenían en su radio también. Igual es una residual que ha quedado ahí de cuando las mujeres de la Masía ponían radio para hacer sus quehaceres allí y se ha quedado allí. Pero sí, pero es curiosa. La voz que hay antes que parece que te presenta como diciendo, mira, música. Y al final hay otra voz que también dice algo. Bueno, pues vamos a escucharla, a ver qué os parece. ¿Cuál era el segundo apellido de Kiko Sabaté? Bueno, ahí está esa música, que además a mí es que es música. Cuando ocurre estas cosas que te sale música en una grabación, es como, ¿no?, en un sitio aislado que sabes perfectamente que es imposible. Pero también hay, que antes has estado hablando de que te nombraban, y hay una que creo que evidentemente puede ir por ti, ¿no? Porque yo no te conozco en persona, pero sé que eres alto. Y es una que dice, ¿no?, que pregunta, me parece que pregunta
no sé si Clara o tú, creo que eres tú, por sus hijas, por las hijas de Kiko, y responde, es una, os pide, y luego dice, qué alto y grande. Sí, sí, eso va por mí. También cuando fui con mis hijos, piensa que yo mido 1,92 y mis hijos son algo más altos que yo. Y había una también que ese día pillé que también decía, qué grandes. O sea, nos vio a los tres. Claro, qué grandes. O sea, qué bueno, qué bueno. Muchas veces me dice por lo que grande y tal. Luego ya al final me llaman por Roche, ¿no? Pero sí. Bueno, pues vamos a escuchar la familia. A ver qué os parece. Ahí va. Preguntan por las hijas de Kiko y dice, es una. Que por cierto, no es una, eran dos, ¿no? Sí. Y luego, al final, atentos porque dice, qué alto y grande. Kiko, ¿nos puedes decir cómo se llaman tus hijas? Kiko, ¿nos puedes decir cómo se llaman tus hijas? Vale, Roche, ¿alguna en concreto que te apetezca? Porque es que hay tantas. Hay una que no está, ¿vale? Pero esa me hizo mucha ilusión porque pregunto... Porque te digo que en el 2010, cuando se hizo el homenaje, verdad que era el 2010, que vino una de las hijas de Francia, yo le pregunté a Kiko, digo, Kiko, ¿quieres que le dé algún mensaje a tu hija? Y contestación, mis pensamientos le llevas. La pregunta es, ¿esa me la has enviado? No sé, igual era flojita, porque hice una selección, te mandé 99 de las 290, porque claro, son tantas. Y tampoco te quería ya con 99 ya. me iba a volver loca yo. Esa me hizo gracia porque fue de las primeras que capté, no sé si fue el primer o segundo día, y la manera como lo dijo, mi pensamiento le llevas, me dejó bastante impactado. Para que quizás era flojita, no era de estas claras, potentes. Pero me dejó y dije, hostia, pues sí que... Sí, te dejan que pensar, ¿no? Darle vueltas a la cabeza. ¿Qué cosa te quieres que demos algún mensaje a tu hija? Kiko Sabaté, ¿quieres que demos algún mensaje a tu hija? Bueno, pues hay algunas más. Mira, hay una que no sé qué relación tiene, tú ahora nos cuentas si quieres, que dice, el bebé llora, no lo oye, pero es que luego se escucha claramente el shhh. Sí, sí, esa me quedé bastante parado. Como callarse. ¿Qué? Sí, sí. Sí, cuando la escuché me quedé, pero digo, ¿y esto? Sí, es que es buenísimo. Sí, porque dices, un bebé y luego te hacen callar como el shhh. Sí, que además que concuerda, ¿no? Es que está, sí, llorando, sí. No lo oye. Sí, sí. Bueno. Esto puede ser una residual que quedó allí, si no de esta época anterior, porque claro, esta masía piensa que llevaban muchísimos años. Antes, sí, del matrimonio que estaba allí, cuando pasó, pues años antes había otras familias, obviamente, y había familias con niños, y puede ser una residual que ha quedado allí. Bueno, vamos a ponerla, a ver qué le parece a la gente. El bebé llora, no lo oye, shh, y hay algo más después del shh. Sí, creo que sí. ¿Podemos hacer algo por vosotros? Es que estoy aquí pensando, tengo aquí la listita con un montón de psicofonías, y por eso te pregunto que si hay alguna en concreto, ¿no? Pero hay dos palabras concretas que sí que yo he escuchado muy bien, y que me gustaría que las pusiéramos, y una es que se escucha, échalo. Sí, este para mí que es un guardia civil. Sí, ¿no? Sí. Pues vamos a escucharla. Estoy en blanco y pregunto. ¿Eh? Estoy en blanco y pregunto. Échalo. Y hay otra, porque no quería ponerlas juntas para que la gente no se líe, como las del disparo eran un poquito más claras en ese sentido. La de libéranos, y luego dice obedecer, pero dice libéranos. Yo el libéramos lo escucho muy bien. Sí, esto también guardias civiles. Es que son muy claras cuando son de guardias civiles y cuando son de los maquis. Incluso tengo varias que hablan de los maquis. Hay una que dice, este no es un maquis. Otra que dice, es de los maquis. O sea, nombran a los maquis también a las psicofonías. Y cuando es un guardia civil que habla, se nota. Pero incluso cuando capté, tú... Sí, perdón, incluso capté conversación entre guardias civiles. Pero me quedé flipado, hablando de mi primo Santiago, que no sé qué, no sé cuánto, y el otro hablaba de un tal Diego, no sé qué, pero hablando como...
Pero cuando tú hablas de los guardias civiles, tú estás hablando de impregnación ambiental, ¿no? No estás hablando de por qué no estaban muertos allí. No, el muerto que estaba allí, ahí salió El muerto único, claro, el sí. teniente y algunos heridos, Vale. pero muerto solo el teniente. Vale. Bueno, a ver, Kiko no murió allí, murió en No, por Santelona, eso, que también está Kiko no murió allí. o sea que te puedes encontrar en cualquier sitio. Sí, eso está clarísimo. No, no, y con la última investigación que estoy haciendo en la casa del ente, que es una casa particular, la señora, que sabemos que se llama Sara por las psicofonías que he captado yo, que sé que le caigo bien y mira que odio a los hombres, pues resulta que la mujer de la casa me dice, ¿sabes que se pega excursiones? Digo, ¿cómo que se pega excursiones? Sí, y él dice, el otro día lo vieron en casa de mi hermana, dice, y su hijo, el niño la vio también. O sea que cuando quieren, se ve que si están evolucionados, tienen un punto de evolución, se pueden ir a otros sitios tranquilamente. Bueno, pues vamos a escucharle la que hemos dicho de libéranos, obedecer y hay algo más. Vale, es que las estoy marcando para que luego no. ¿Qué son tantas? Ya. Y échalo también. A ver, tengo por aquí. ¿Es Kiko los quiere? ¿O os Esa quiere? es muy bonita, sí. Sí, pues esa la podemos poner también, ¿no? Sí, pero antes decía otra cosa, ¿no? Creo que esa decía es Kiko. Es que hay dos o tres, me parece, Kiko, pero esa es la que yo he escuchado muy claro que dice Kiko. O Es creo Kiko. recordar porque. No, dice, es Kiko, Kiko les quiere, puede ser. Puede ser, puede ser. Vamos a ponerla a ver. Yo creo que he escuchado, ya te digo, que he estado apuntando y seguro que alguna palabra se me ha escapado, Sí, es que pero. está, al principio es claro y luego el Kiko os quiere más flojito, es una voz femenina más flojita. Kiko os quiere. Vamos a ponerla. ¿Nos escuchas? ¿Puedes decirnos tu nombre? Y es que la que yo he apuntado aquí pone es Kiko, los quiere, pero claro, algunas Es es. Kiko, es muy claro. Y luego Sí. una voz femenina dice, Kiko los quiere. Sí. Pues esa está aquí. Es que a mí me quieren todos. Hasta la mujer que sabe que odia a los hombres me quiere, ¿ves? Me hace ojitos, para que veas. A ver, Roche se hace de querer, hombre, es muy buena persona. Demasiado bueno. Bueno, no lo sé, a ver, creo Ya te yo, digo ¿no? yo que Me puedo sí. equivocar. La línea es muy delgada entre ser bueno y ser tonto. Se cruza muy fácilmente. Ala, ala, no, no, porque entonces yo me Sí. parece que también soy un poquillo tonta. Lo cual. Mira, por aquí tengo otra que si quieres, bueno, si quieres ahora podemos ir normalando y las vamos metiendo y ahora después ya, porque así las metemos todas, ¿no? Para que las escuchen, ¿sí? Bueno, oye, si tú duermes Venga. mal por ¿Eh? casi tú duermes mal el programa. Va metiendo ahí, venga. Venga, pues vamos a escuchar una que dice ciérrela. ¿Algo que no puedas contar o que relaciones? Ciérrela. Salió, pues mira, no sé. Sí, Ciérrala. Es ciérrela. que Bueno. me parece que es una, hay una pregunta antes. Sí, lo que pasa es que yo he apuntado el nombre para. No he apuntado la pregunta y todo porque es que algunas son largas. Entonces, Es que antes sí. he estado mirando algunas, pero claro, son tantas que no me acuerdo. Y ciérrala, esa es clara. Yo me acuerdo que era ciérrala, así muy Sí, clara. la vamos a escuchar, esa es clara. Vamos allá, ciérrela. ¿Hay algo que deberíamos saber? Bueno, familia, ya nos iréis contando qué os parece. Aquí hay una que dice, está Roche, la escucho, no muy clara, pero es que creo que dice Roche como en Roche, ¿no? Como en dos. Esa fue el último día. Y mira, me dio la alegría el último día que me nombraron ya tocado, porque siempre con clara para aquí, clara para allá. Y yo qué sé que eso ocurra, ni me nombraron nunca. Impactos, parece ahora. No se ve muy bien por la luz. Ahí se ven algunos. Aquí hay otra que ese, ah, mira, sí, esta sí que se la pregunta, me acuerdo, porque me parece que le preguntáis, creo que eres tú, que preguntas, ¿puedes tirar una teja como el otro día o algo así? Y la respuesta que dice es, no llego. Ah, vale, No sí. llego. Y luego Sí, pone el sí. buscador imposible, pero eso no lo escucho muy bien, pero el no llego sí. Sí, esto es muy curioso porque muchas veces pregunto lo típico, ¿puedes hacer algún ruido? ¿Puedes tirar algo? Y siempre me dicen no puedo o no podemos. Y No esta es la llego. única vez que me dicen no llego.
que dice, no llega porque, porque es bajito o está muy alto aquello. Pero eso es curioso porque dicen, no podemos o no nos dejan. Es como si no le dejaran, digamos, intervenir, hacer ruidos. Y hay una muy curiosa que pillan varios sitios. Mira, en Liberty la pillé la última vez que fui solo. Cuando hice la investigación del Carremá, también pillé en otro sitio, y no sé si aquí también la he pillado, que se oye una voz de hombre que dice algo, lo que sea. Y acto seguido detrás hay una voz de mujer que dice calla o cállate. Como si, y siempre es una voz de mujer. Qué curioso. Digo hasta en el otro lado está, está dando, te están dando caña. Es como si hay, digamos, entidades que no quisieran que se comunicaran a otras entidades. Pero eso es curioso porque me encuentro en varios sitios. Un hombre, una voz de hombre que dice algo y a continuación, sí, pero a seguir dice calla o cállate. Y es lo típico de la mujer que le manda a callar, ¿no? Sí, sí, pero en varios sitios, ¿eh? A ver, yo esto de voces de hombre o mujer o de niño, ya, bueno, yo por mi experiencia no creo que tenga nada que ver que sea de mujer, de hombre o de niño. ¿Por ya qué? Muy sencillo, porque no tienen cuerpo, no tienen laringe, no tienen cuerdas vocales. Entonces, no creo que ellos se pongan a hacer voces de niño o de mujer si eran niños o mujeres. Yo creo que por la intensidad de la vibración. Porque yo tengo muchas frases, una frase completa, que a lo mejor empezaba con voz de hombre y acaba con voz de mujer, o al revés. O escuchaba voces de niños en sitios que no, nunca ha habido niños. Yo creo que eso es por un tema de vibración, de energía. Sí, más bueno, que yo creo que sí. Mujer. En algunas creo ocasiones que sí, porque yo, por ejemplo, tengo una que es de un niño y era en un sitio que eras un niño y es ese niño. A ver, no puedo decir que es ese niño, evidentemente, porque no conozco a ese niño, ¿no? Pero sí se nota que es voz de niño, pero claro, es lo que tú dices, ¿no? Que a veces no puedes tú decir si es de, claro, mujer o de hombre, el tono con lo que lo dice, ¿no? El... Ya te digo, yo tengo frases que es que empieza claramente voz de hombre y el acabo voz de mujer o al revés. Dice que haya cambiado de sexo a mitad de la frase. No. No. Pues vamos a ponerle la de no llego, el buscador imposible. Yo creo que a lo mejor es no llego, Roche, pásamela tú, la teja. No puede ser, no, yo llego fácilmente. Venga, vamos a escucharla. ¿Puedes hacer algún ruido, tirar una teja como aquel día? Bueno, aquí hay otra que no, ahora no recuerdo la pregunta porque ya te digo, lo tengo aquí apuntado todo, pero como eran tantas, los que estén escuchando van a decir, Dios mío, me mandó 99 y yo me iba a volver loca, y alguna la he porque escuchado varias veces. Tienes que invitar a expertos. Tú sabes que un experto en una investigación saca una o ninguna. Yo, como claro, experto, a ver, es curioso, pero es que eso yo también creo que depende. Yo puedo ir a lo mejor 10 veces al mismo sitio y no obtener nada. A ver, yo también soy muy exigente. Yo si escucho algo que tal, es que no me molesto, pero porque... Yo soy así y a lo mejor lo hago así, ¿no? Pero es verdad que a veces va 10 veces y no coges nada y a lo mejor vas un día y te salen 10. Eso yo creo que depende de cada persona y del lugar, que tú vayas allí y que pilles tantas siempre, por lo que tú dices, que si se quieren comunicar contigo y te quieren dejar mensajes... No, yo te hablaba porque yo he ido con otras personas que no han sacado ninguna y yo he sacado a lo mejor 15 o 20. ¿Entiendes? Dice, a ver, tú por qué no y yo por qué sí. Luego ya me he dado cuenta por qué, porque ellos saben cómo eres. Ellos saben cómo eres y saben lo que tienes dentro de la cabeza. Y según como seas, hablan contigo o no hablan contigo. Y eso tengo súper claro. Yo cuando empecé con esto, yo no sabía si iba a pillar psicofonía, ni lo que era, ni nada. Yo fui a experimentar, a ver qué pasa. Y cuando empecé a ver resultados, y cada vez más, y vas viendo lo que son capaces, eso te convence. Porque no es que yo haya visto algo o haya escuchado nada, son las grabadoras. Y las grabadoras, no sé... pilla lo que pillan. Sí, no, sí, se, sí. No se puede sugestionar una máquina. Una sí, pero que... Sí. Sí. Yo he escuchado voces y puede ser sugestión. He visto cosas, puede ser sugestión. Pero una grabadora no se puede sugestionar ni captar algo que no hay. Y no. Esto que dicen muchos, que a mí me hace gracia algunos que dicen, es que la grabadora puede coger kilómetros de distancia. Mentira. Es tan fácil como coger una grabadora, que eso yo lo he experimentado en Radio Liberty, que entonces está allí, la Tascam, que supone que es más potente. Ya te digo, a mí la compré porque todo el mundo la Tascam en un sitio con la grabadora, ¿vale? Con los cascos, y otro alejándote y hablando normal, ¿vale? Y con walkie-talkies. Te vas alejando y vas contando los pasos y a partir de los 55 o 60 metros no se escucha nada. Una voz normal. Entonces, a mí la gente dice, es que una grabadora te puede coger a kilómetros. Espera, Roche. No sé qué ha pasado... directamente, no lo sé porque no me ha pasado nunca, pero se ha parado de grabar y ahora sola
he visto el mensaje arriba que pone avisa al usuario de que está grabando y digo, no me jodas. Y ahora ha grabado el vídeo de antes, pero está grabando otro. Ha empezado solo, o sea, se ha parado. Estamos hablando de grabadoras, ¿vale? De que no se puede sugestionar. Se ha parado la grabación y ha empezado. No sé dónde se ha cortado los segundos, porque debido de ser segundos. En la casa del ente, estaba grabando la entrevista al dueño de la casa y tenía mi móvil en el trípode solico ahí grabando. Bla, 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 bla. Acabamos la entrevista muy bien. Llego a casa dos vídeos y solo he hecho una de grabación. Y cuando empiezo a hablar del tío de la chistera, que es el que se aparece allí, se corta la grabación y cuando dejo de hablar de él, se enciende otra vez la otra grabación. Qué curioso, pues acaba de pasar lo mismo aquí, yo no sé... No, el móvil, tienes que apretar tú el stop y para que se encienda otro vídeo tienes que darle al on. Es que ha sido solo. Esto puede haber sido un fallo de conexión, vete a saber. No sé, no, porque nosotros seguimos en el Skype. Se hubiera cortado el Skype si fuera un fallo de conexión. Pero bueno, vamos a seguir porque quedan unas cuantas psicofonías y quiero que nos hables un poquito también de tu trabajo. Pero, ¿a dónde me he quedado? Sí, me voy a quedar cortado. Sí, sí, a ver, se ha cortado cuando estábamos hablando del tema de las grabadoras, que una grabadora no se puede sugestionar. No te preocupes. Ahora aquí los oyentes habrán visto que ha habido un fallo y lo entenderán perfectamente. Pero que ha sido eso, estábamos hablando del tema de la sugestión y que, bueno, que las grabadoras que claro, captan mucha psicofonía y que yo creo que depende de lo que tú dices, eso te iba a comentar. Que creo que no es solamente la persona, porque la persona evidentemente es importante, ¿no? Como sea la persona, pero creo que también es como todo, ¿no? Porque hay personas que van a los sitios y estas energías se comunican con ellos y con el resto no. Es que yo creo que ellos deciden realmente con quién se quieren comunicar o qué mensaje quieren dejar o, ¿sabes? Creo que sí. Sí, sí. A ver, eso lo tengo súper claro. Ellos se comunican con quien quieren. Y ya puedes llevar tu aparato, ya puedes llevar tu infrarrojo, ya puedes llevar lo que quieras, que si no se quieren comunicar contigo, no se van a comunicar. Eso es así. Eso es así. Pero bueno, yo... Hay expertos entre comillas, que no pillan nada, por muchos años que lleven, y otros que somos novatillos, digamos, en esto, y yo solo llevo 3 años y medio así en plan fuerte, eso sí, en plan fuerte cada día, 3 horas, 3 horas y media, y pillo lo que pillo, porque son también muchas horas, porque ellos saben que tú te esfuerzas, y saben que te quieres comunicar no para ser nadie, sino por interés por ellos. Yo quería por interés por ellos, porque a mí siempre me ha gustado saber qué hay después. Sí, por saber respuestas, indagar un poco más, intentar averiguar nombres. Y ser una persona honesta y no querer pretender nada más que eso, que saber lo que hay, saber cómo están ellos, qué les pasa, qué quieren. Y eso ellos lo saben y lo agradecen. Entonces es cuando ellos se abren y te dejan los mensajes que te dejan. Yo nunca he captado ningún mensaje de miedo ni que me van a hacer nada. He captado en Mascarada, por ejemplo, sí, de dolor, muerte, porque lo que sí, ocurrió allí. Lo que hubo allí, claro, lo que hubo allí. Si no, ya le explicarás. Pero nada malo. Incluso yo suelo preguntar muchas veces dónde están, cómo es el sitio donde están. No siempre te responden, claro, a veces te responden cosas que no tienen que ver. Pero allí, justamente en Mascarada, unas voces me dijeron que estaban bien. Dice, estamos bien. Dice, ah, no, sí. Sí, eso además te lo iba a comentar porque creo que es Clara, ¿no? Que dice, ¿cómo estáis? Si se escucha bien y algo después. Sí. La vamos a meter porque... También. Sí, ¿cómo estáis? Bien, vamos a ponerla, ¿vale? Que la escuchen. A veces sí que responde a la pregunta, pero... Pero usted quiera, señorita. Ya. Vale. Luego hay una que dice traidores. Esa la vamos a poner, Roche. Esa es Kiko lo escribe también. Esa es muy interesante. Esa la hemos hablado, ¿no? Sí, esa es la que hemos puesto antes. Ah, sí, la hemos puesto. Es Kiko lo quiere. Ah, sí, son tantas. Sí, es que son muchas. Venga, vamos a poner la de traidores. Vale, y ahora vamos a poner aquí... Traidores. Traidores, sí. Esta es la que te he dicho antes, la de... Esta es el teniente, que había otra que dice traidor... Y esta dice ya traidores, o sea, que es lo que te decía antes, como si hubiera habido un complot para quitarlo del medio. Sí. Vamos a poner... una foto de él, que la conté de casualidad porque de este hombre hay pocas fotos, que está con sus hijos. Uno casualmente también era teniente de la Guardia Civil y otro estaba estudiando en la Academia Militar de Zaragoza. Y él está en medio de los dos. Vale, pues vamos este a poner la foto. Señor Francisco de Fuentes. Ah, por cierto, una cosa muy curiosa que me tocó bastante la moral por decir otra cosa. Buscando información sobre Kiko y lo que pasó allí, me encontré que en el año 2011 el gobierno de España del PP, pues a fechas,
declaró a este señor, Francisco de Puentes, como la primera víctima del terrorismo en España. Fíjate si fue importante lo que pasó aquí. Pero claro, yo me quedé y digo, a ver, perdón, primera víctima del terrorismo, los maquis terroristas, o sea, luchaban contra los nazis, eran héroes, y aquí hacían lo mismo y eran terroristas. Y además que, como te he dicho, no lo mató Kiko, lo mataron los suyos. Pero lo nombraron los señores del PP como primera víctima del terrorismo. Se me cayó al suelo, literalmente. Madre mía. En vez de honrar a los maquis, que eran los últimos luchadores de la libertad de este país, les acusen de terroristas. Me quedé, digo, ¿estamos locos? Luego así nos pasa que estamos como estamos en este país. Así me he quedado yo, que me he quedado, te estoy escuchando, ya, y me he quedado como... Hace poco leí una noticia, le habían dado la Legión de Honor a uno de los últimos maquis que estaba en Francia, español. Le dio la Legión de Honor. Aquí se considera terroristas. Mira, a Cracremada, a Ramón Vilacaldevila, el que he dicho antes que hice el trabajo de él, sí, que fue capitán de la resistencia francesa, le dieron la Legión de Honor y él la rechazó. La Legión de Honor es la máxima condecoración que da el Estado francés. Se dieron a él, a un catalán. Y la rechazó justamente porque vio que los aliados no venían aquí a derrotar a Franco. Y eso es lo que lo replanteó a todos. Y ellos siguieron luchando hasta morir. Sí, sí, sí. Es súper interesante todo, ¿eh? Es para hacer, como te digo, nada más que un programa de ese tema, ¿no? Bueno, pues Roche, vamos a poner un par de ellas más, si te parece, porque quiero que les digas a los oyentes dónde pueden encontrar tu trabajo y ver vídeos, porque estás haciendo muchas cositas, pero vamos a poner, aquí tengo, hemos puesto la de traidores, y hay una que dice, Clara me ve. Sí. Venga, vamos a ponerla. Se tiene dos. Hay otra, Roche, es que son tantas que hasta yo misma me estoy liando. Bueno, ya ves, yo pues, es más normal. No, pero es más normal que me líe yo que no son mías, ¿no? Porque tú más o menos te ubicas, aunque sean muchas, pero más o menos. Me refiero a una que dice, eran pocos. Sí, pregunta clara que cuántos entraron en la casa, cuántos guardias civiles entraron en la casa. Y una voz dice, eran pocos. A ver, eran pocos relativamente, claro, porque los que había entre eran cuatro, Kiko había podido ir, y supongo que si no la mitad, casi todos estarían muertos. Bueno, algunos no, porque he pillado alguna grabación que, como esa que has puesto antes, que parece que ejecutan a alguno. Y hay una voz también en una de ellas que dice tortura. Sí. O sea, supongo que alguno que quedó vivo. Sí, no, pero al preguntar cuántos guardias civiles entraron en la casa, a lo mejor al decir eran pocos por los que entrarían. Hombre, o intentarían entrar, claro. Si afuera había de 70 a 100, si entraron 7 o 8, eran pocos. Por eso, ¿no? Pero digo que los que entraron en la casa serían pocos. La casa era pequeña, pues la foto es pequeña, no, tampoco podía entrar mucho. Vamos a ponerla, eran pocos. ¿Cuántos hombres entraron en la casa? ¿Cuántos hombres entraron en la casa? Y bueno, Roche, yo creo que de todas maneras podemos hacer, cualquier cosa, que cualquier investigación podemos hacer otro programita cuando tú quieras, incluso aunque sea solamente para hablar un poquito de la investigación y poner psicofonías, porque hay muchísimas y yo la verdad que ya te digo, que para elegir es como, qué compromiso, porque es que, claro, digo, ¿qué pongo? Las 99, yo por mí las pongo todas seguidas, pero claro, hay que explicar un poco a la gente, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos porque sepan que se escucha y que son muchísimas, ¿no? Pero vamos, que yo por mí las hubiera puesto todas. También tengo de la base de Loran, que tú también has estado allí, tengo unas que son impresionantes también, y en inglés. Ah, mira, pues eso es interesante. Y entre la Liberty, que también te gusta mucho, que sé que te gusta mucho, pues ahí los 19 veces, pues también tengo algunas bastante interesantes. Pues nada, pues un día si quieres hacemos uno de psicofonías que no sea un caso concreto como es hoy, con Más Clara y la última batalla de Kiko Sabaté. Podemos hacer uno, pues, que compartas con nosotros eso, si, alguna recopilación de psicofonías de varios lugares y nos vas contando un poquito. Y ahora estoy con unas, que es el último día que fui a Más Clara, el Viernes Santo, que fui a una cueva, que está también por la zona, a una montaña 45 minutos subiendo, a mi edad. Y una cueva que te tienes que meter arrastrándote. Y fui con mi hijo Eric también, nos metimos dentro, una cueva de 70 metros de onda, que yo pensaba, digo, aquí no voy a captar nada. Hice una grabación de 14 minutos con las cuerdas grabadas y estoy alucinando con lo que estoy captando. Pero un montón de voces. Yo no sé qué me siguen.
Y después de la cueva fuimos a un castillo, está en ruina muy bonito, que hay una excavación en la roca, unos 10 metros de honda con escalones hechos en la piedra, y luego giras 3 metros a la izquierda. Se rasgó la roca y nos siguieron cavando. Y bueno, ya que estaba allí, pues me bajé con las fotograbadoras sin pensar que iba a grabar nada, obviamente, porque digo, aquí pff, no vas a grabar nada. Hice una grabación de 4 minutos y he pillado 18 psicofonías. Que son las que voy a poner en el programa. Si me permite, voy a decir dónde pueden ver los vídeos que subo. Claro. Actualmente estoy subiendo los vídeos en el programa de Alfonso Trinidad, el Magic Internacional. Ahí todos los viernes, son las 9:30, subo un vídeo de mis investigaciones. Estoy subiendo de algunas más antiguas, porque hay algunas que son muchas partes, por ejemplo, más clara. No sé cuántos vídeos tengo, pero del último día tengo 6 vídeos, claro, todas psicofonías. Sí. Y también tengo de Radio Liberty, de la base Lorán, de Campus Gris también tengo, bueno, de muchos sitios que he ido a investigar. Sí, pues y ya sabéis que sí, todos los viernes, ¿verdad? Sobre las 9:30 de la noche en Magic International, que podéis buscarlo en Facebook y ya ahí tenéis todos los enlaces. Sube vídeo Rocha, además súper interesante, ya veis, que contando la historia y poniendo esa psicofonía. Y has hablado de Radio Liberty, has hablado de Can Busquets, y es como, es que tengo tantas ganas de volver que cuando pueda, bueno, a Radio Liberty, es que, bueno, además que me fui un día sola, no era de noche, pero me fui sola con lluvia. Lo interesante es ir de noche como fui yo la última vez, de noche. Claro, claro, ¿no? Los sitios. Sí, lo que pasa que, bueno, me pillaba que podía ir ahí, cogí y me fui sola, pero porque es que quería ir, ¿eh? Y la verdad que allí dentro, sola, vale, a ver, se iba a hacer de noche, ¿vale? Por eso me fui, porque es que se me iba a hacer de noche y allí sola yo de noche, ya ves tú. Pues, pero sí, lo interesante de noche, yo fui a las 11 de la noche. Sí, sí, pero que, a ver... La noche antes de cerrarnos, el 13 de marzo del año pasado, por eso me acuerdo, porque el día 7 se cerraron en casa. Yo como me lo olí, pues me fui yo solo allí y estuve un par de horas grabando. Y allí, justamente, en el taller, ¿sabes? Las escaleras para bajar al taller. Sí. Pues cuando bajaba, escuché una voz de mujer a mi espalda. Y obviamente me dijeron, no había nadie. O sea, ¿qué hice? Correr, ¿no? Pues saqué mi grabadora y me puse a grabar. Claro, evidentemente, hombre. Yo ahora no corro tampoco. Yo si escucho algo, lo que hago es, he escuchado algo. Voy a grabar. A mí me dicen, ¿tienes miedo? Digo, ¿de qué? Digo, de los vivos es de los que hay que tener miedo. Es lo que se ha hecho. Y es verdad. Ellos nunca te van a hacer nada. Ellos solo siguen comunicando. Nunca te va a hacer nada, yo te digo, yo cuando veo vídeos de algunos grupos que ponen unas cosas, nos persiguen, nos amenazan, digo, pero ¿qué película, qué me estás contando? Pero eso ya es cada persona, yo además que tú lo has dicho, más claro imposible, hoy que hablamos de más claro imposible, hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos, porque hay cada vivo que vaya tela. En fin. Mira, a mí nunca me han hecho nada malo, al contrario, yo siempre digo, aunque esté feo decirlo, yo prefiero a ellos que no a la mayoría de los vivos. Ellos nunca me han dado nada malo, al contrario, agradecimiento y comunicación, y son gente máxima. Y cuando vengas, te voy a llevar más clara, te voy a presentar a Kiko y a los suyos. Sí, yo es que es lo que te iba a decir. Que les va a caer muy simpática. Ah, mira, gracias, gracias. Claro. Es lo que te iba a decir ahora, que además que tengo pendiente ir, ya lo he hablado contigo, que cuando suba quiero ir a más clara. Si pudiera volver a Radio Liberty, yo siempre digo que si pudiera siempre volvería, aunque fuera para echar allí un ratito. Y a Can Busquets, porque además es que en Can Busquets estuve nada, estuve como el que dice 10 minutos y no disfruté de Can Busquets y la verdad que pues, hombre, me gustó mucho. Yo Can Busquets he ido muchas veces y no creo que vuelva a ir. Pues yo es que... Pero no, yo es que hay sitios que están tan... No, pero escúchame, que no es por el tema de que esté trillado, es que hay sitios que están trillados que yo... A mí, por ejemplo, me he hablado aquí del Cortijo Jurado de Málaga, y sí, pero no, a mí no es un sitio que yo diga, uff, quiero ir... No, pero Can Busquets, es que yo tuve una sensación allí personalmente, o sea, yo sentía como que me estaban observando, escuchaba pasos, y fueron minutos, ¿eh? O sea, esa sensación a mí se me ha quedado. ¿Qué pasa? Que no pude estar allí tiempo. Fue muy corto, es que estuve 10 minutos. Entonces te quedas, ¿no?, con ese gusanillo, sobre todo un sitio que lo tienes tan lejos, que no es que lo tenga aquí al lado y pueda volver cuando quiera. Y por supuesto un sitio que ya sabes tú, que te he dicho que quiero ir, que lo tengo pendiente, sí. Y ya luego está, pues... Está cerquita de aquí. Sí. Además que ahí es que vaya, es que muero por volver. Ahí no he ido. Ahí, pues mira, ahí sí que podemos ir porque no he ido. Claro, ¿no? Por eso yo sé que tú no has ido, pero vamos, yo he estado allí y estoy loca por volver. Y bueno, que está aquí la gente, dirá, estar aquí hablando de lo que van a ver, de lo que no van a ver. Familia, José Luis Roche,
Lo podéis ver los viernes en Magic International. ¿Algún sitio más que puedan ver tu trabajo, Roche, ahora mismo? No, solo, yo soy muy exclusivo. No, bueno, pero está okay, bien. Estoy abierto si me pagan a cualquier sitio. Un llamamiento, ¿no? Por si... A ver. Roche, ¿alguna cosita que quieras decir? ¿Alguien que quiera saludar o mandar algún mensajito en el programa? Hombre, pues a Clara, mi compi, que ha estado malita últimamente, y bueno, así se mejora y nos dejan salir y podemos hacer las investigaciones que nos gustan. Y a esa zona tan maravillosa de donde vamos siempre, que es la zona de Bañolas, que por cierto le gustaba mucho esta zona al señor Arnell, para mí el mejor que hubo en su momento, el mejor pionero. Y precisamente Clara, con 14 añitos, y el padre de ella iban con el señor Arnell a grabar por toda la zona y asistían a sus charlas, a sus cursos, y ya tiene un montón de grabaciones de él. O sea que a mí, yo disfruto porque me ha contado muchas cosas de cuando iba con el padre de ella y con el Sinesio, iban por la zona de Bañolas, al lago, por toda la zona, porque al Sinesio le encantaba. Decía siempre que era una zona muy mágica, y es verdad, porque toda esa zona de alrededor del lago Bañolas tiene unos sitios magníficos. Por ejemplo, te he dicho que fui con mi hijo en Bien Santo, a la cueva, al castillo, Masclara también está en la zona. O sea, es una zona magnífica. Y mira, tengo la suerte de contar con esta gran amiga, que llevamos juntos en investigación 3 años y medio, y ella pues tuvo esa gran suerte de estar con el señor Arnell. Oye, pues qué interesante. Bueno, yo antes le he mandado un saludo, pero bueno, cuando vaya, imagino que la conoceré. Y aparte que has nombrado el lago, bueno, Bañolas yo no he estado, y también es un sitio que me gustaría ir, la verdad que sí. Sí, sí, un lago con muchas leyendas, muchos misterios también, muy interesante. Digo, es que yo siempre tiro para Girona. Yo vivo cerca de Barcelona, pero la cabra tira para el monte y yo tiro para Girona. Porque ya tú has estado allí y has visto los sitios tan maravillosos que hay. Maravilloso, sí. Y lo que me gusta a mí, que son muchos sitios nuevos, que están vírgenes, que eso es lo mejor que hay. Llegar allí, tú ser el primero que graba, que investiga allí, eso para mí es lo mejor. Yo por eso siempre rehuyo los sitios que ha ido hasta el tanto, como digo siempre. Y esos sitios no tienen ningún interés para mí. Yo sitios, descubrir sitios nuevos es lo mejor. Hombre, es que eso es maravilloso, el poder ir a un sitio que está virgen, empezar a investigarlo. Incluso hay sitios que están abandonados y tienen un montón de historia, pero la gente no... Se inventa una historia, rula por internet una historia. Yo, por ejemplo, hay uno precisamente ahora que quiero investigar porque sé que esa historia es mentira, que no tiene sentido, y quiero saber pues de cuándo es el sitio. Que sí, que es muy bonito investigar. Lo típico que es, dicen que una chica se suicidó, dicen que mataron a alguien, dicen, a ver, pero cosas históricas, como Carbusquets. Documentado. ¿No? La cantidad de tonterías y mentiras que se han dicho sobre Carbusquets. La casa más encantada de Cataluña, te digo yo que no es la casa más encantada de Cataluña. Pero bueno, alguien porque le interesó en su momento vender libros o lo que fuera, se inventó una serie de gilipolletes, de matanzas, de no sé qué, cuando ahí nunca pasaron nada, nunca mal, al contrario. Fue una familia que ayudó mucho al pueblo de Valcanera. Pero bueno, cuando ves estas cosas dices, pues bueno, lo malo es que hay gente que se lo cree. Bueno, yo prefiero ir con el dato, con la historia y con la verdad. Así que ya te digo, no hace falta inventarse nada. Más que nada, ocurrieron hechos trágicos, pero yo he investigado en sitios que no va a pasar nunca nada malo y se obtienen resultados también. Te digo, Campos, sí, que nunca pasa nada malo y se obtienen resultados. Y muchos sitios que dices, bueno, aquí pues sí, y nunca pasa. No tienes que inventar ninguna historia ni que mentira. No, además que en algunos sitios no tiene por qué ser el detonante de la fenomenología o de lo que se capte, no tiene por qué ser un hecho luctuoso ni una muerte. Es lo que te he dicho antes, en esa cueva que me metí con mi hijo, que nos tuvimos que meter arrastrando, pues una cueva, y no pensaba que no, pero estoy sacando una cantidad de psicofonías que estoy alucinando. Pero y si en es esa que. Cueva, ya te digo yo que no va a pasar nunca nada malo, porque es una pero, cueva que. No, pero. No se trata de nada malo, es que se trata que ya de por sí nosotros no tenemos ni idea de nada, si es que estamos encima de cimientos, de cimientos, de cimientos, de civilizaciones y de que no tenemos ni idea, incluso en el sitio donde vivimos nosotros aquí, ¿qué había hace 100 años? Donde estoy ahora mismo yo, por ejemplo, en mi casa. Es que eso es lo interesante, ¿no? No tiene por qué haber ocurrido algo, pero... Y dimensiones, pero sabemos cómo estas entidades viajan de un sitio a otro, se mueven en diferentes dimensiones, a lo mejor lo que nosotros es una cueva... Para ellos eso es totalmente diferente. Y por eso están ahí. Ya te digo, hasta en el pozo del castillo, que es un pozo que dice aquí no es imposible, porque aquí nunca ha vivido nadie. Es un pozo que se acabó y se abandonó. Pues ahí pilla un montón de psicofonía. Dice, ¿cómo es posible? Pues porque a lo mejor en esa dimensión que están estos seres, eso no es un pozo, es otra cosa. Vete a saber. No sé, estoy divagando, ¿no? Porque son cosas que
las encuentras, intentas encontrar una explicación y lógica no hay. Y que muchísimas gracias, Roche, de verdad, que bueno, haremos más cositas y nos contarás. Y nada, si quieres decirle algo a la gente que te escucha, a gente que esté empezando, gente que quiera a lo mejor, pues, no sé, pues a lo mejor que vivan por allí y quieren aclarar cómo contactas contigo, cualquier cosita que les quieras decir. Bueno, yo, a ver, no soy de dar consejos. Yo te digo, yo empecé con a esto sin tener ni idea. Es simplemente honestidad, sobre todo honestidad y con eso es lo principal que se puede trabajar. Y mucho trabajo, porque para hacer esto te digo una cosa. Tienes que tener muy claro que tienes que tener tiempo, paciencia y mucha paciencia, porque esto es a base de paciencia. No es llegar y piensas tú que vas a coger esas psicofonías que habéis escuchado. La mayoría tú escuchas con los cascos y no escuchas nada, pero nada, o sea, nada. Tienes que estar horas, horas y horas. Yo, por ejemplo, me puedo pasar con 30 segundos de grabación 3 horas, tranquilamente. Sí. Imaginaros una grabación con 4 grabadoras o 5 cuando viene Clara, la de minutos que tiene. Y eso cuesta muchísimo, me paso semanas y semanas. O sea, que quiera, se piense que va a un sitio a grabar y en una hora ya lo puede... No, son muchas horas, muchas horas. Hay que trabajarlo. Mucha paciencia, mucha paciencia. Sí, pero sí. Es muy gratificante cuando ves que te responden, que hablan sobre ti y hablan bien. Y eso merece la pena, la verdad es que merece la pena. Sí, y la historia también, ¿no? Porque es la parte que... Sí, que... Y crear esa unión, ese vínculo, por ejemplo, con Mascarada, te digo, yo he ido a Redivertir 19 veces y me habían dicho el nombre del que murió allí, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Sí, que murió electrocutado. Ah, tú dices en Radio Liberty, Ferro. Ferro, bueno, pues sí. Eso me dijo. Es que no sabía de qué estaba hablando, sí. Sí. Pues no se llama, la semana siguiente nos enteramos por un ex trabajador que se llama Ferro, y dice, hostia, sí. ¿Y cómo vamos a ir? ¿Cómo lo sabes, no? Pero nunca he tenido la relación como en Mascarada. En Mascarada es algo muy especial, y yo solo 5 con las últimas 6 veces. No pero importa, pero ese vínculo se crea con el sitio, con un sitio en especial, que se ha ido menos, yo a la base de la he ido 6 veces. No sé si aquí, porque sabes los nombres de las personas, lo que pasó ahí realmente, lo sabes todo, que se crea ese vínculo especial, es algo que, vamos, hay que vivirlo para poder saberlo. Sí, es importante también lo que has dicho, porque antes has dicho que no llevas mucho tiempo. Yo siempre digo lo mismo, llevo poquito, no hace ni 2 años, y la verdad que yo creo que es dedicación, sea para obtener psicofonía, sea para hacer investigaciones, sea para todo lo que hagas, que sea pues con dedicación, con humildad, sí, y con paciencia y que te guste. Sí, a mí que me dice, es que llevo 20 años, bueno, pero esos 20 años, ¿qué tiempo dedicas a esto? Porque puedes llevar 80 años y dedicar una hora al mes. Yo dedico 3 horas y media todos los días y los fines de semana más. Y tú también, yo sé que tú dedicas a esto muchísimas horas, todas y más del día. Ahí es donde se ve el trabajo. Eso ahí, lo hablamos. ¿No? Llevo tantos años haciendo psicofonía, grabando psicofonía. Bueno, ¿y qué tiempo dedicas a esto cada día? Ya, ahí es donde se ve. Sí, eso lo hablamos en el programa precisamente, de Hablamos Claro, ¿no? Porque ahí, hablando del tema de profesional, quién es más profesional y menos profesional, porque es una palabra que está por definir, como digo, ¿no? Porque es alguien que ejerce una profesión, al final, no tiene un significado a lo mejor como nosotros se lo damos. No importa que lleves 20, que lleves 2, que lleves 15, importa lo que tú has dedicado, porque tú puedes tener una profesión, digamos, un título, por ejemplo, vamos a poner médico, no es para ofender a nadie ni que nadie se sienta, ¿no? Mi padre es médico, por ejemplo. Y a lo mejor tienes, pero no lo estás ejerciendo. Entonces, no vas a tener la misma experiencia que una persona que desde que se ha titulado está ejerciendo la medicina, porque lo que te da la experiencia es el tiempo que dedicas al final y... No, y lo que importa son los resultados que obtienes. Los resultados, no es bla, bla, bla que digo yo. Los resultados, señores, esto es mi investigación, estos son mis resultados. No decir yo, pues yo, o sea que hay mucha gente que habla mucho, pero luego no tiene nada que demostrar. Yo soy de los que no hablan porque entrevistas he tenido pocas porque no me gusta, especialmente lo mío es investigar y mis horas sí. Aquí en casa escuchando. Hay gente que le gusta más lo otro, a mí no, a mí me gusta ir al sitio y luego sobre todo estar muchos días analizando. Eso es lo que me encanta. Sí, bueno, también hay que decir, Roche, que es verdad que yo conozco gente que por ahí también hay un lado que tendríamos que decirlo, que hay gente que dedica muchísimo tiempo y a lo mejor en tema de psicofonía no obtienen tantos resultados, pero ellos se esfuerzan, dedican muchas horas y buscan, pero a lo mejor no los obtienen, pues bueno, por mil cosas, ¿no? Porque es lo típico que se dice de
no vas y pillas una psicofonía, tú eres en la excepción que rompe la regla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero también es que hay gente que dedica tiempo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que hay gente que dedica mucho tiempo. Yo, por ejemplo, yo ahora mismo no, porque con el programa, de hecho, precisamente voy a aprovechar para decirlo, que voy a dedicar más tiempo a la investigación, a lo que me gusta y a los trabajos remunerados que me han salido, que al programa. ¿Por qué? Porque esto me quita muchísimo tiempo de lo que a mí me gusta hacer. En este caso, yo tengo 20.000 psicofonías para analizar y como no tengo tiempo, no lo hago. O sea, que yo, por ejemplo, dedico tiempo... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Estoy muchas horas trabajando aquí en el ordenador y buscando información, pero luego no tengo los resultados porque no me da tiempo de hacer, en este caso, lo que a mí me gusta. Porque cuando me he sentado, realmente me he quedado alucinada de las psicofonías que me han salido. En cuestión de nada, que tengo guardadas por carpetas y voy mirando y de decir, ostras, ¿esto qué es? O sea que... Claro, porque el día tiene 24 horas y si quieres hacer tantas cosas, da tiempo todo. No. Yo por eso prefiero una cosa solo y hacerlo bien, o sea, 100% de mi esfuerzo en eso y con eso se obtienen resultados. Sí. Bueno, pues Roche, yo te he cogido, he aprovechado este programa, de todas maneras ya lo diré, pero voy a dedicar más tiempo, bueno, aparte que me han salido dos cosillas remuneradas, voy a dedicar más tiempo a eso y también a lo que me gusta, que es estar a pie de calle, investigar, conocer historia, cultura, hablar con personas que han vivido todo tipo de fenomenología, que al final es lo que a mí me llena, porque me gusta compartirlo con los demás, pero es que me quita tiempo, no tengo tiempo de nada, absolutamente. Bueno, tú lo sabes y la gente que está más de cerca lo sabe, que es que me paso aquí 16 horas sentadas en el PC, vamos. Ah, pues hay que hacer lo que te llena de verdad y vivir y disfrutar. Disfrutar de la vida, porque ya tenemos tiempo de estar en el otro lado cuando nos toque. De momento hay que disfrutar con lo que hagas. Exactamente. Bueno, Roche, muchísimas gracias y espero que nos abran las fronteras pronto, que voy para allá. Y nada, vamos para más clara. Pues cuando quieras, aquí sabes que te esperamos un grupo de amigos, que te queremos un montón y tengo muchas ganas de saludarte y llevarte a esos sitios tan bonitos. Recordaros que podéis seguirnos en las plataformas de iVoox, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Twitch como La Séptima Puerta, sustituyendo las 3 por un 7, y que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través del correo electrónico laseptimapuerta@gmail.com. Sustituir siempre las 3 por un 7 para encontrarnos. A partir de ahora también puedes contactar con nosotros a través del teléfono de La Séptima Puerta 640-15-39-38. Muy buenas noches a todos y que tengáis una estupenda semana.